Buena gente, vamos a empezar con el cafelazo de Mongolia del lunes 6 de junio de 2022. Además, hoy fecha especial. No sé si alguien se ha dado cuenta del calendario. ¿Alguno? ¿Alguien ha mirado el calendario hoy? No sé si habéis dado cuenta, pero resulta que hoy es un día especial para los satanistas, porque es 6 del 6 de 2022. Y diréis vosotros, ¿2022 qué tiene que ver con satanistas? Algo que me estás empezando a putolear. 6 del 6 de 2022 es 6 del 6 del 6, porque 2022 tiene 222 en la fecha. Resulta que hoy es un día especial para los satanistas, así que, gente, estamos de enhorabuena. Se viene el advenimiento. Efectivamente, Chisum, efectivamente. Súmalo. Efectivamente. Digo, efectivamente. Hoy la gente así más paranoica que cree en este tipo de historias, hoy dice que hoy va a haber algún anunciamiento satánico. Hoy va a haber algún anunciamiento satánico, ¿eh? Ojalá. Porque ya estamos hartos de advenimientos de Jesucristo, el segundo advenimiento y no sé qué. Alguno satánico tiene que haber. Numerología. ¿Queda algún vicio oculto que no tratemos en el canal? Eso digo yo. Buena gente, buena a todos los que están en el retillo. Un saludo también a la gente del Tinder Ferido. Besitos para todos, espero que vaya todo súper bien. Hoy traigo un día variadito. Hoy la verdad es que traigo un día bastante variadito. Y traigo un experimento. Hoy traigo un experimento que me ha apetecido hacer. Porque resulta... Lo dejo para el final del programa, ¿vale? Lo dejo para el final del programa. Resulta que me habéis pasado, ¿vale?, una noticia de la semana pasada en la que se volvía a hablar del tema de la cuota de autónomos en España. ¿Recordáis que a principio de enero, o sea, a principio de año, en enero, el ministro de Trabajo, un ministro de no sé qué, de Hacienda, no sé qué cojones era, Escribá, ¿vale?, sacó una tabla de cuota autónomo, estuve analizándola aquí y dijimos, coño, si es una subida encubierta, o sea, parece que pagas menos, pero realmente la mayoría paga más, ¿no? Y era como un tocomocho ahí, ¿no? Pues resulta que ahora han sacado otra tabla y os la quiero traer, ¿vale? Y la quiero analizar con vosotros porque creo que va a ser muy divertida, ¿vale? Creo que va a ser muy divertida porque realmente, bueno, creo que no tiene mucho sentido, pero me estoy adelantando. No quiero todavía decir nada. Luego os la traigo para que veáis. Yo siempre hago política de joder, nadie apoya a los autónomos, nadie apoya a los autónomos. ¿Qué pasa con los autónomos, no? Que en este país hay más de 3 millones de autónomos que son prácticamente la base, el tejido empresarial de este país y no se sacan leyes que apoyen a los autónomos para que generen más empleo, generen más dinero, para que generen cositas, ¿no? Luego lo veréis. Por eso tengo 666 donaciones. Satán está cerca. Chisum, ¿tú te has mantenido en 666? ¿Es posible que el 6 del 6 de 2022, que suman 6, 6 del 6 del 6, Chisum tenga 666 donaciones? ¿Es posible que hoy, el día del advenimiento satánico, Chisum sea el enviado de Satán? ¡Vamos allá! Chisum, nuestro satanista favorito, ¿eh? Veremos a ver en qué queda todo esto. Pero me da un poco de miedo. Pero el mundo se acaba a las 6 de la tarde, hora de Jerusalén. Claro, las 6 de la tarde depende. ¿Es AM o PM? Porque si es PM son las 16, las 18, eso no tiene sentido. Tendría que ser 666, también en la hora, en el reloj, ¿no? Ojo, ¿eh? Paco, feliz día desde México. Rafael, un saludito a todos. ¡Uy! ¡Quiero ir a misa! ¡No se puede pasar! ¡Quiero ir a misa! Y ahora suélteme la mano. Yo me pongo en el papel de ese policía, maravillosísimo. De señora, suélteme la mano, déjame tranquilo. Ay, y la mujer desesperadísima, quiero ir a misa. Ay, Dios mío. A ver si el mundo se acaba, que no nos hemos dado cuenta desde David. Espera. A misa, gente, que hay que parar a Satán, dice Simbo. No creo que se lo pare. ¿Qué pasa, Zepil? ¡Pura vida! ¿A las 6 de dónde? Porque si es de Argentina, no es el diablo. Es la hora del mate, Dios. Satánica chiribilla. El otro día estaba pensando, digo, con todo el tema de la religión, ¿no? Los cristianos, la gente cristiana, ¿no?, la gente que cree en Dios, ¿no?, y que por extensión también cree en el diablo, siempre dice, yo creo en Dios, yo siento a Dios cerca, siento a Jesús, no sé qué. Tienen un discurso así, como que sienten el bien dentro de ellos.
Y yo les pregunto, o sea, yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Esta gente cómo saben distinguir el bien del mal? Evidentemente no lo saben. Quiero decir, ¿cómo saben que lo que sienten es el bien y no sienten el mal? ¿Has sentido tú el mal? Como para saber, ah, vale, esto que sentí aquel día era el mal y ahora lo que siento es el bien, porque por contraposición puedo entender cuál una cosa es buena y cuál una es mala. Lo digo porque si yo fuera Satán, ¿vale? En toda mi inteligencia satánica, yo lo que haría sería engañar a la humanidad, ¿no? Engañar a los cristianos y hacerle creer que lo que sienten es el bien y realmente lo que están sintiendo es a Satán, ¿no? Digo, oye, voy a hacer que se sientan bien para que me recen a mí, ¿vale? Voy a hacerles triquiñuelas, para que tú dices, no, yo siento a Jesús, y realmente es Satán haciendo... ¿sabes? ¿Cómo saben que esa gente que sienten a Jesús y no es a Satán engañándoles? Curioso, ¿eh? No, ellos siempre argumentan que porque ellos lo dicen, ¿no? Es porque yo lo siento dentro, porque yo sé distinguirlo, porque... Y yo digo, pero ¿tú eres más poderoso que Satán? ¿O cómo va? Jesús está de mi lado, Jesús me habla. Y digo, ya, pero ¿cómo sabes que el que te habla no es Satán? Estas cosas siempre me han volado a la cabeza porque es en plan... Pues porque quiero creer que es Jesús o porque quiero creer que es Dios. No hay mucho más, ¿no? Y ya está, no tiene más. Ay, Dios mío. Así que ya lo sabéis. Hoy día satánico a tope, ¿vale? Si tenéis que hacer cosas satánicas, tenéis que hacerlas hoy, porque es el mejor día seguramente de vuestra vida para hacerlo. No sé si luego habrá otras fechas, a ver. No, en los años 2000 ya no hay ningún día del calendario, ¿no? Ningún año más que vuelva a sumar 6, ¿verdad? El 2222, a ver, en 2030, en 2040... En 2040 volverá a sumar 6. En 2040. Y en 2031... No, 2031 no. 2030... No. En 2031, sí. En 2031 vuelve a sumar 6. En 2031 vuelve a sumar 6. Y en 2040. Te quedan dos oportunidades más el resto de tu vida. Porque ya el resto te pasas. 2031, claro, 2031 y 2040. Son las dos únicas fechas que te van a quedar en tu puta vida para hacer cosas satánicas. Así que si no aprovechas ahora el 2022, 6 del 6, evidentemente, ya te tienes que ir al 6 del 6 de 2031 o al 6 del 6 de 2040. Lo mismo son fechas que tú ya vete, tú sabes dónde estás cada uno, ¿vale? Buena, Helon. Buena, lunes de fiesta. ¿Pero por qué fiesta hoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué día es hoy? 6 del 6. ¿Por qué es 6 del 6? Simbo dice 2111. No, 2111 no suman 6. En tu caso será el 2112. 2112, sí. 2111, ¿no? 2112. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, totalmente. Entonces, espérate, voy a leer desde arriba. Simbo dice, como dice una de las grandes frases de Sensage, aunque sientas que tu intención es bondadosa para ayudar a otras personas, ¿cómo sabes que esa decisión no está perjudicando a otras injustamente? ¡Ese es Satán! Dice Simbo. Pues ya está. Entonces el teto no es bueno, solo es bueno si es no consentido. ¿Se puede encontrar a alguien que no consienta? ¿Existe? Chisung, el único que no puede consentir eres tú. O sea, quiero decir, cuando quieras sexo no consentido, tiene que ser el que no consientas, tiene que ser tú, ¿vale? Ese es el único sexo no consentido que te permito hacer. Paco, tú has nos sentir bien a nosotros los mongoles. Vale. David dice, eso avisa antes, no he comprado ni una mísera cabra para sacrificar... Y estoy yo como para encontrar una virgen. Hoy es la segunda Pascua de Cataluña para algunos. Para otros nos toca guardia. ¿La segunda Pascua? ¿Segunda Pascua de qué? ¿Es una religión cristiana? ¿La segunda Pascua? Pero voy a encender el aire porque empiezo a tener calor ya, 28 grados y medio. Ay, Dios. Ya prácticamente tengo que encender el aire a diario, ¿eh? Es una barbaridad, ¿eh? Te voy a hacer teto, pero que sepas que no lo consiento. Vale. Tú cuando vayas a hacerlo, tú dices, oye, que coste que yo no estoy consintiendo esto, ¿eh? Y cuando lo estés haciendo tienes que gritar, no, por favor, no, seré bueno, ¿vale? Y ya digamos que entras en el mood, pero la única persona que no consiente eres tú, ¿vale? Esa es la única persona que permito yo que no consienta, ¿vale? Bueno, gente, como he dicho, hoy traigo un dita... Voy a bajar un poco más la música, macho. Qué barbaridad, qué subidón, qué de todo, ¿no? Hoy traigo un día bastante, bastante variadito. Vamos a usar el día de hoy para quejarnos, sobre todo llegando ya al final, vamos a quejarnos de tres cosas. Una, de las cuotas de autónomo en España, que la han vuelto a cambiar y que vais a ver las risas. Creo que está divertido. Creo que lo voy a traer para que sea divertido. Y luego, por último, dos noticias de videojuegos que yo os la traigo y vosotros juzgáis, ¿vale? Yo os la traigo y vosotros juzgáis. Yo lo mismo también juzgo un poco, pero os voy a dejar que juzguéis vosotros también. Que creo que es más divertido así, ¿vale? Buenos días, soy el obispo de Huelva. ¿Qué pasa? El obispo de Huelva, Lufegaba. ¿Por qué el de Huelva, específicamente? Ha sido muy específico con lo de Huelva, ¿eh? Lufegaba.
Podías haber dicho de cualquier otro sitio y has dicho Huelva. ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay algo específico en el de en el obispo onubense? ¿Onubense? 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 Está bien dicho, ¿verdad? ¿Onubense? Ahora de repente tengo dudas, pero es onubense, ¿no? Está bien dicho, ¿no? Vale. Gente, vámonos con la primera, que es de Lepe. No, Lepe es un pueblo, cabrón. O sea, ¿me está diciendo Simbo que todo Huelva es Lepe? Es como si me dice que todo Cádiz, yo qué sé, Jerez o Puerto Santa María, o todo Sevilla es Dos Hermanas, ¿no? Hoy va a durar una hora mongola nuevamente. Sí, sí, en una hora hemos finiquita. Yo me quejo del tipo de cambio del colón contra el dólar, dice Seth Bill. El dólar está subiendo y el euro está bajando. Ya sabéis lo que eso significa, ¿no? No, pero es el chiste por defecto andaluz, dice Simbo. ¿Ah, sí? Buenas, Manu. No sé, toda Andalucía es Lepe. Toda Andalucía es Lepe. Pobres leperos, tío. Yo no sé qué os han hecho. La madre que os parió. Venga, vámonos con la primera noticia que me tenéis contentísimo. Vamos allá. Primera noticia, India, el país, la India, saca partido de las sanciones a Rusia. Le compra petróleo barato. Fijaos los indios, qué cachondos, ¿eh? Le compran petróleo barato y lo revende refinado y más caro a Europa. ¿Os acordáis que me dijisteis Rusia nunca pierde porque al final va a terminar vendiendo su petróleo? Sí, sí, Stonks, ¿vale? Va a terminar vendiéndolo igual a otros países, incluso más caro, porque no sé qué. Yo dije, más caro, ¿no? Porque ya hemos leído aquí que China y la India estaban interesados en comprar todo ese gas y todo ese petróleo a Rusia, pero ya le avisaron que no se lo iban a comprar al mismo precio que se lo compraba Europa, que esos precios ahora mismo ya no al lugar, que se lo compramos. Pero no sé por qué hubo aquí gente que me insistió que sí, que sí, que sí, que Rusia nunca pierde, lo va a terminar vendiendo. Bueno, yo os traigo más noticias. La India saca partido de las sanciones a Rusia, le compra el petróleo barato y lo revende refinado y más caro a Europa. Por tanto, a Rusia le sigue interesando venderlo a Europa, ¿no? Es el mercado, amigo, totalmente. Dice, India recibe unos 600.000 barriles diarios de Rusia frente a los 90.000 del año pasado. La maniobra encarece el precio que pagan los europeos por el combustible procedente del país asiático. Esto es curioso porque Europa ahora está comprando más caro, ¿vale? Rusia está vendiendo más barato, o sea, perjudica a Rusia, perjudica a Europa. ¿Y quién sale beneficiado por en medio? ¡Madre mía, qué máquinas haciendo negocio los indios! ¡Loquísimo! Dice, ahora mismo hay 57 millones de barriles con crudo sacados de los Urales rusos que van rumbo a Asia. En un par de meses habrá una primera descarga en China, después Bangladesh y en Sri Lanka. Pero la mayoría de los barriles tienen como descarga, bla, 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 bla. Sigue leyendo, pagando. No, ¿vale? No me interesa. Esto lo traigo... No voy a pagar para leer nada más. Esto lo traigo para que veáis que no era coña lo de que la India y China, porque también dijo China, esto también es una noticia, a ver si voy a tirar de memoria, pero también una noticia que decía China, dice, nosotros estamos dispuestos a comprar todo lo que no quiera Europa, lo dijo así literalmente, todo lo que no quiera Europa, pero que Rusia no piense que nos lo va a vender al mismo precio que Europa. Es en plan, yo comprártelo, te lo compro todo. Si tengo aquí unos depósitos enormes, vacíos, que no le estoy dando uso. Tengo unos depósitos, como mi culo, gigantesquísimos. Mira los depósitos que tengo aquí, que no tienen nada, están vacíos. Pero, ¿vale? El mismo precio, ¿vale? Yo te lo compro todo. ¿Tú qué te sobra? Dime cuánto te sobra. ¿Cuánto? ¿Cuánto te sobra? Dime cuánto te sobra. ¿Lo tienes ahí parado? Véndemelo a mí. Pero, lo mismo... ¿A cuánto se lo estás vendiendo tú, Europa? No, hombre, el barril a $100. No, hombre, $100. Es que $100 no voy a vender a $100. El barril ahora te lo voy a comprar a 60, ¿vale? No, hombre, no, 60 no. Es que $100 no te lo compro yo, ¿vale? Esto es así, este es el mercado, amigos, también, ¿no? Entonces, India está haciendo la 13-14 de la misma manera, ¿vale? La 13-14. Ha dicho, te lo compro todo. Te lo compro. ¿Cuánto tienes? Sí. ¿Cuánto? Pero sí, sí. Todo, trae. Pero el precio lo vamos a renegociar, ¿vale? Porque no me gusta mucho el precio ese capitalista, ¿vale? Que estás dando a Alemania y a esta gente. Eso ya aquí es que no compramos en euro. En rublo, sí, sí, sí. En rublo, te lo compro en rublo. Yo en rublo no tengo ningún problema con el rublo, pero te lo voy a comprar bastante más barato, ¿vale? Esa es la cosa. Ya está. Vale, dicho esto, seguimos con Putin. Siguiente noticia. Putin advierte de que Rusia
atacará nuevos objetivos, que no sabemos a qué se refiere, atacará nuevos objetivos si Ucrania recibe misiles de largo alcance. ¿Ucrania recibe misiles de largo alcance de quién? Entiendo que lo que estaba pasando aquí, no sé, ¿vale? Lo pongo encima de la mesa, pero no tengo ni idea. Entiendo que lo que está pasando aquí es que se sospecha que Ucrania va a recibir misiles de largo alcance por parte de países aliados y Rusia ha dicho, como le deis misiles de largo alcance a Ucrania, yo me empiezo a plantear nuevos objetivos. Cuando dice nuevos objetivos se refiere a Finlandia, Suecia, Polonia, República Checa, Hungría, Moldavia, Georgia, Rumanía. ¿Qué se refiere? Estados Unidos le está enviando misiles de largo alcance, dice Chisum. Son de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos ha dicho ya que le va a poner misiles de largo alcance allí. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho este domingo que las Fuerzas Armadas rusas atacarán nuevos objetivos si Occidente suministra a Ucrania misiles de largo alcance. Si llegan a suministrarlos, sacaremos las conclusiones apropiadas y usaremos nuestras armas, que no nos faltan, para atacar aquellos objetivos que hasta ahora no hemos atacado, dijo en una entrevista en la televisión pública rusa. Putin ha hecho esta advertencia después de que la Casa Blanca anunciara oficialmente un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 700 millones de dólares, que incluye lanzaderas múltiples de misiles HIMARS con un alcance de hasta 70 kilómetros. Estados Unidos tomó esta decisión después de que el presidente ucraniano, Zelensky, prometiera no usarlos contra territorio ruso. A ver, ¿realmente se le dan misiles de largo alcance? 70 kilómetros tampoco es un alcance loquísimo, ¿no? Pero si te dan misiles de largo alcance de 70 kilómetros, eso te permite ya atacar ciudades desde una distancia bastante más segura. Entonces, si están atacando en ciudades, por ejemplo, Mariupol, Donbass, toda esa zona, te puedes aproximar con los misiles y lanzarlos en tu propio territorio. Tú no los lanzas contra suelo ruso, pero los usas para destrozar tropas enemigas en tu territorio. Con el compromiso de no dispararlo en territorio ruso, ¿vale? ¿Qué pasa, Indiaco? Siempre me metes donde analizas y donde no. Bueno, a ver, al final esto es lo que llevamos diciendo desde el principio, ¿no? Hay que darle herramientas a Ucrania, ya que no nos podemos meter en un incidente diplomático porque Ucrania todavía no era miembro de la OTAN, ni de la ONU, ni de la polla, ¿vale? Para no meternos en un incidente diplomático, no podemos llevar tropas a Ucrania, pero lo que sí podemos hacer es darle armamento, decirle, pues toma el armamento. Toma armamento, ¿vale? ¿Por qué? Porque así también desgastan a Rusia, debilitan a Rusia, alargan el tiempo de las sanciones. Cuanto más tiempo se lleve Rusia en conflicto con Ucrania, ¿vale? Invadiéndola, más tiempo está Rusia con sanciones y encima se van acumulando. Esos son debufos, ¿vale? Como el juego que estamos haciendo. Son debufos que se van acumulando. Una pila de debufos, pa, 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 hasta que al final eso colapse por algún lado. Evidentemente no es tan fácil colapsar un país como Rusia, no es lo mismo colapsar a Georgia que colapsar a Rusia, ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo, pero le metes una presión bastante gorda, ¿vale? Lo que pasa es que esa presión, evidentemente, en un país, en un mundo globalizado como esto, ya lo hemos explicado muchísimas veces, tú no puedes meter debufos a Rusia, le vamos a llamar debufos, tú no puedes meter debufos a Rusia y esperar que no te afecte a ti, que no te rebote de alguna manera. Entonces, cada vez que le metemos debufos a Rusia, le metemos sanciones a Rusia, nos está rebotando a todos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo globalizado, la economía está globalizada y todo afecta a todos, ¿vale? Que esto es así. No hay más. Tú tienes que meterle sanciones a Rusia sabiendo que te vas a comer tú parte del daño colateral, ¿vale? No hablemos de artillería, hablamos de misiles, que seleccionan mucho mejor los objetivos, dice David. ¿Sí? No, a ver, hasta ahí no llego, ¿eh? Yo hasta ahí ese tipo de conocimiento ya no lo tengo. Ya lo dijo un sabio en este chat, en la guerra todo vale. Sí, lo dijo alguien, sí. Bueno, dicho esto, vamos a la siguiente noticia, que esta vez, ¿ves cómo lo voy a hacer en una hora? Hoy voy de puta madre, hoy llevo 22 minutos y esto va a un ritmazo. Lo que pasa es que es verdad que en alguna noticia lo mismo me detengo un poco, ¿vale? Lo mismo en alguna noticia me paro un poquito más, que va a ser más... Siguiente noticia. Cae un entramado de corrupción policial en el mayor golpe al narco de la historia del país. O sea, esa noticia me parece una voladura de cabeza, es súper gorda, y se ha hablado muy poco de esta noticia. O sea, ¿por qué no hemos visto esta noticia mucho más dándole bombo y platillo en más sitios? O sea, realmente esto ha sido una notición, ¿eh? Un entramado de corrupción policial, ¿eh? Ojo, ¿eh? Corrupción policial en el mayor golpe al narcotráfico, de la historia del país, de la historia. O sea,
Porque no es noticia, ya sabemos toda la corrupción, dice Simbosillo. Dice, la Policía Nacional y la Guardia Civil desmantelan el clan Tánger y el clan del Sur y arrestan a al menos 8 agentes de distintos cuerpos. O sea, ¿sabéis? ¿Sabéis qué barbaridad de influencia acaban de perder los narcotraficantes por pillar a 8 agentes de distintos cuerpos de policía? O sea, esos son los que conseguían que los narcos movieran lo que movían, gracias a esos agentes infiltrados dentro. El quebranto económico infligido a las redes implicadas se cifra en unos 525 millones de euros. Ojo, cuidado, que no es que estamos hablando de le han quitado 2 millones, que no es un paquete sonda que han mandado por un lado para tú poderte meter con el cargamento gordo por otro lado. Que aquí ha caído una red gorda. Vamos a ver qué ha pasado, ¿vale? Dice, para dimensionar la importancia de este caso, recurramos a un ejemplo. El gobierno central anunció días atrás un plan de empleo para Andalucía dotado con 50 millones de euros. Pues bien, el quebranto económico causado a esta organización se ha estimado en 525 millones. No son simples bandas que se exhiben en redes sociales con chándales de Versace, sino peligrosos narcos que controlan el tráfico de drogas en los puertos de Tánger y Algeciras. Elementos a los que, gustaba pasar desapercibidos, capaces de tejer una red de agentes supuestamente corruptos que salpicaba distintos cuerpos de seguridad y que era la garantía de que el alijo cruzase la frontera. Sí o sí, son el clan Tánger y el clan del Sur, probablemente las dos redes de mayor impacto en el tráfico de drogas a través del estrecho y que, tras año y medio de investigación, han sido desmanteladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta. Corsini Imperium, que ha permitido detener al menos a 5 agentes del Instituto Armado que operaban en el recinto portuario de Algeciras, un policía destinado en Ceuta, un auxiliar administrativo de aduanas y un ex policía local. En total, 61 detenidos. ¿Vale? Ojo, ¿eh? Fuentes cercanas al caso, consultadas por El Confidencial, sitúan esta investigación como una de las más importantes llevadas a cabo en el país en la larga lucha contra el narcotráfico. Probablemente en la que más drogas se ha intervenido. Y la verdad es que las cifras son mareantes. Se ha incautado más de 83.680 kilos de resina de hachís, o sea, 83 toneladas, así como 9,76 toneladas de clorhidrato de cocaína, aunque los investigadores han logrado imputarle su participación en la introducción de otros aproximadamente de 67.000 y 6.000 kilos de ambas sustancias respectivamente, por lo que las cantidades de una y otra droga superarían los 150 y casi 16 toneladas de peso. Hostia, es que esto es bastante... O sea, estamos hablando de cantidades loquísimas, ¿eh? 61 detenidos, 525 millones de euros, y luego mirad las cantidades de toneladas, ¿no? Es que esto no es posesión, hay un poquito en el bolsillo, ¿eh? La estimación del valor de estos alijos ronda los 525 millones de euros, algo más de 170 millones el hachís y 350 millones la cocaína. Y se ha descubierto en torno a 1,1 millones que estaban en posesión de algunos de los 61 detenidos que han ido cayendo a lo largo de las 7 fases de la operación. Un total de 31 de estas personas han sido arrestadas en suelo español, mientras que el resto fueron interceptadas principalmente en Francia y Marruecos. Los agentes de ambos cuerpos llevaron a cabo 34 registros e intervenciones en distintas partes del país. Málaga, Cádiz, Granada, Ceuta, Palma de Mallorca, Barcelona, que evidencia la capacidad operativa de las redes investigadas. O sea, es una mega red de narcotráfico, gente. No estamos hablando de unos pringadillos ahí, 4 amigos, ¿sabes? En estas inspecciones hallaron miles de joyas, así como al menos 8 armas de fuego, entre las que destacaba un auténtico unicornio, una muestra tan grande de mal gusto como de poderío económico. Una AK-47 hecha de oro y brillantes, digno del mismísimo Tony Montana. Madre mía, una AK-47 hecha de oro y brillantes, tío. O sea, estamos hablando de gente ya muy loca, ¿vale? También se han intervenido 35 vehículos, entre los que destacaban numerosos camiones articulados en los que distintas organizaciones transportaban la droga. Porque la importancia de la operación Corsini Imperium es que no solo se ha golpeado a los grupos que traficaban en diversos países, sino que su valor es que se han desactivado las presuntas tramas corruptas que gestionaban los filtros de entrada al continente por el estrecho de Gibraltar. El clan Túnez y el clan del Sur, dos redes que se extendían sus tentáculos entre miembros de los cuerpos de seguridad del Estado y que cobraban a las otras bandas por permitir el paso seguro de sus cargamentos a través de los dos grandes puertos del norte de África y del sur de Europa. O sea, esta gente controlaban tanto el puerto de Algeciras como el puerto de Tánger, uno en África y otro en Cádiz, ¿vale? Y ese es el estrecho. Para la gente que no pilote eso, el estrecho de Gibraltar, lo que separa España de África, pues un puerto está en África y otro puerto está en España, ¿vale? En el sur. Y tenían agentes en ambos puertos, ¿vale? Y le cobraban a otros clanes y a otros narcotraficantes. Si dice, oye, ¿quieres pasar tu mercancía? Vale, pásala este día hasta ahora. Y dime qué contenedores que no la controlan, que nuestro agente hace así y pasa siguiente, ¿vale? Dos grandes puertos de África y el sur de Europa, Tánger
Med y Algeciras, replicando un modus operandi similar utilizado por las organizaciones holandesas para tomar el recinto portuario de Rotterdam. La investigación, que por primera vez le ha hecho hincar la rodilla, se inició hace aproximadamente año y medio, cuando agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado Costa del Sol, perteneciente a la comisaría de Fuengirola, intervenía en el municipio de Alauín de la Torre un alijo de 11 toneladas de hachís. Días más tarde eran los investigadores del equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Comandancia de Málaga de la Guardia Civil los que interceptaban un camión cargado de hachís. Según pudo saber este periódico, se detectó un nexo común entre ambas investigaciones y los dos cuerpos decidieron trabajar conjuntamente para llegar hasta la desarticulación de ambos clanes. Ha sido una excelente labor de coordinación, destacaron las fuentes consultadas, que señalaron que no hubiésemos logrado el objetivo final de no ser así. Desde el inicio de las pesquisas, ambos cuerpos se han llevado a cabo siete fases o tiradas, como se le conoce en el argot policial, en las que han ido incautándose diversos alijos hasta sumar la impresionante cantidad anteriormente descritas. Se ha detenido numerosos camiones a lo largo de las carreteras españolas y otros eran capturados en suelo francés, y todos ellos con cantidades exageradas de droga, que ni siquiera se preocupaban en ocultar, ni un doble fondo con sistema hidráulico, ni algo tan sencillo como camuflarla entre una de cal, una carga legal. Lo más curioso y parecido a un sistema de ocultación, dos cargamentos en el que los narcos habían modelado las resinas de hachís con forma de tomate y melones para después envolverla con papel celofán de color rojo y verde. O sea, es que ni la ocultaban, tío. Llevaban los fardos ahí en el camión y fuera. Agentes implicados. Dice, esta despreocupación, unida a las elevadas cantidades de aprehensiones, hizo pensar a los responsables del caso que podían haber contado con ayuda en la frontera. Obtuvieron la trazabilidad de los distintos transportes intervenidos y se detectó un patrón que hizo que las pesquisas se centraran en un turno de agentes de la Guardia Civil que operaba en los filtros de acceso al puerto algecireño. Esto lo explica muchas veces. Si tú eres agente de un cuerpo de seguridad del Estado, ¿vale?, o un funcionario, y trabajas en un puerto como el de Algeciras, que se mueve muchísima droga, imaginaos, ¿vale?, sois una persona que tiene una familia, que estáis allí, ¿vale?, trabajando, y de repente se te acercan gente chunga, mafia, narcos, tal, con pistolas, amenazándote, con navajas, lo que sea, te cogen de noche, llaman a tu casa, saben dónde vives, y te amenazan. Y te dicen, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Una, o por las malas sabemos dónde vives y nos tienes que dejar pasar todo lo que te digamos, ¿vale? Ahora que sabemos dónde vives, sabemos quién es tu familia, lo sabemos todo, tus padres, te quemamos la casa con tu familia adentro y a tomar por culo. Esa es la parte mala, ¿vale? O luego puedes hacer la parte buena, que es coger y lo haces por las buenas. Y nosotros a cambio te damos, cada vez que nos deje pasar un cargamento, 5.000 euros. ¡Pam! Y lo mismo pasa un cargamento, pues, una vez a la semana. 5.000 euros. Lo mismo te llevas al bolsillo, 20.000 euros al mes. Tienes dos opciones, ¿vale? Y tú eres un padre, una madre de familia, que eres policía, o que eres funcionario en la aduana, o que eres trabajador en el puerto, y tú te quedas así y dices, hostias, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Pues yo conozco casos que me cogen relativamente cerca porque son familiares, que trabajando en cuerpo de seguridad del Estado, trabajando en esas zonas, han cogido y han dicho, me largo. Porque si esas son las dos opciones, me largo. Y han pedido el traslado urgente a la otra punta de España. Y se han ido a la otra punta de España. No quiero saber nada. Y se han ido de allí. Dejando a su familia, dejando a sus padres atrás. Dicen, no. Para mantener a todo el mundo a salvo, me tengo que ir de aquí. Y se han tenido que quitar literalmente de en medio, ¿eh? O sea, se han tenido que ir a la otra punta de España. Para no verse ni por las amenazas, ni por la compra, ¿no? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con estos agentes? Habrá que escuchar sus declaraciones, habrá que escuchar sus partes, porque yo imagino que son que lo mismo de entre esta gente hay gente que en el fondo eran honradas, pero que no tuvieron más remedio, ¿vale? No tuvieron más remedio. Repito, somos humanos, tenemos miedo, nos pueden amenazar, son gente muy poderosa. Creo que lo que estamos leyendo da... O sea, todo el mundo ha visto peliculillas, ¿no? De estas, de que gente honrada es amenazada y no tiene más remedio que ceder, ¿no? Y cuando no cede y te planta, pues terminan pegándote un tiro. Así que lo inteligente es ceder siempre, ¿vale? Eso, quitarte de medio y ya está. Toma por culo, ¿vale? Dice, el líder del clan del sur, un individuo de origen magrebí, se encuentra fugado. Dice, las fuentes consultadas señalaron que algunos de los guardias habían sido captados por el clan del sur para supuestamente, a cambio de dinero, facilitar la entrada de los alijos, dejando sin inspeccionar los vehículos que transportaban y ofreciendo información relevante de esa importante base del Instituto Armado, número de efectivos, turnos, para programar los envíos. El cabecilla de este supuestamente entramado corrupto era un guardia civil que residía en el municipio malagueño del Rincón de la Victoria y cuya ascendencia sobre el resto hacía que acatasen sus instrucciones. Esto, presuntamente, ¿su ascendencia? ¿Cuya ascendencia sobre el resto? Su escalafón, ¿no será, no? Bueno, no sé.
hacía caca en sustitución. Bueno, estos presuntamente hacían la vista gorda sobre los camiones o contenedores de mercancía a los que viajaba la droga. Pero eran los únicos miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente implicados. Un policía nacional, pero no eran, ¿no? ¿Ha dicho pero no o pero eran? Pero no eran. Un policía nacional destinado en Ceuta fue detenido en esta ciudad autónoma a mediados de mayo en la última fase del caso. Se le investiga por revelación de secreto. También ha sido arrestado un auxiliar administrativo de aduanas, así como un ex policía local de fuera de la región que se había asentado en tierras andaluzas. El hombre prudente no orina contra el viento, dice Lufegaba. Hostia, Lufegaba, me dejas flipado. O sea, ¿cómo se aplica esto aquí? al menos han sido arrestados 4 guardias civiles, a los que se une un quinto que es investigado no detenido. Según pudo saber este periódico, la captura de todos ellos ha generado un gran orgullo entre sus compañeros porque ha acabado con uno de los elementos que ensuciaban el trabajo y la imagen del cuerpo. Nos ha jodido. Estos 8 agentes presuntamente trabajaban para el Clan del Sur, que estaba liderado por un individuo de origen magrebí, en la que en la actualidad se encuentra fugado. Esta organización cobraba un peaje de distintas redes de narcotráfico que previamente habían pagado una mordida al Clan Túnez. De esta forma, se aseguraban el paso, sin sobresaltos, por la frontera marroquí y española. Compraban la seguridad del éxito y ahí estaba el origen de la impunidad. El entramado cobraba grandes cantidades por un paso seguro. El Clan del Sur no movía droga, especifican las fuentes consultadas que añadieron que su función principal era controlar los filtros de entrada al país, facilitaban el acceso, así de simple y así de lucrativo. El grueso de los detenidos, entre los que también hay algún empresario, se enfrentan a los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Y, aunque la investigación ha sido liderada por los agentes de la UDICO, en las distintas intervenciones han estado apoyados por efectos de distintas unidades como tal, 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 tal. Las distintas fuentes destacaron que, con base en la droga intervenida, posiblemente sea el mayor golpe del narcotráfico de España y dan por desmantelado ambos clanes. O sea, han desmantelado 2 megaclanes superpoderosísimos que operaban en toda España, norte de África y Francia. 61 detenidos, 525 millones aproximados en drogas y tal, armas, influencia dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 8 personas dentro de los cuerpos. O sea, un megagolpe en toda regla, de los más grandes de la historia del país. Y, tío, me ha costado encontrar la noticia. Yo pensaría que esto sería lo suficientemente relevante como para verla varias veces. Pues nada, no hago más que encontrar noticias que si Johnny Depp, que si Amber Heard. Pero de esto, pues al final me encontré una y dije, hostia, ¿esto qué es? De repente lo leo y digo, coño, pero si esto es bastante gordo, ¿no? Porque no sé, ¿por qué no suena más? Dice, el latín suena mejor, pero es la misma cochinada, dice Lufegaba. A mí me gusta mucho la frase en latín. O sea, hay frases en latín que me gustan bastante. Lo que pasa es que como yo no sé latín, me tengo que fiar que lo que se dice por ahí es cierto, ¿no? Pero sí, me gusta mucho el refranero latino, me gusta mucho. Bueno, gente, dicho esto, que no se quedara sin decir, joder, que me parece bastante importante. Vamos con la siguiente noticia. Sale de prisión tras quedar absuelto de una violación y lo detienen a los 15 días por abusar sexualmente de una turista. ¿Qué hacemos con este? ¿Alguna idea? ¿Hay algún refranero en latín que nos diga qué podemos hacer con este personaje? O sea, daos cuenta, ¿eh? Sale de prisión tras quedar absuelto por una violación, ¿vale? Estaba en prisión, pero lo absuelven, ¿vale? No hay pruebas suficientes. Oye, que no hay pruebas porque este tío sea un violador, que este tío por lo mismo era un hombre honrado, ¿vale? Y a los 15 días lo vuelven a detener por abusar sexualmente de una turista. La cosa es que este tío no lo condenaron la primera vez, porque no había prueba. Oye, que nombre, que no. Vamos a fiarnos de esta pobre persona, que seguramente sea un buen hombre, ¿vale? Sea un buen hombre. Dice, la víctima declaró que se fue con el sospechoso a una playa de Lloret y que tras fumar un cigarro que le ofreció no recuerda nada más. ¿Cómo? O sea, ¿me está diciendo que hay drogas de estas que te duermen que te la pueden dar en un puto cigarro? Fijaos, lo voy a volver a leer, ¿vale? La víctima declaró que se fue con el sospechoso a una playa de Lloret y que tras fumar un cigarro que le ofreció, no recuerda nada más. ¿Pero por el cigarro? O sea, ¿te da un cigarro? ¿Lo fumas? ¿Eso existe? Droga porro. Sí, pero no sé. Esa es la tercera vía y la cuarta vía. Se lo dices a tus jefes y estos te infiltran o se llevan comisión. Eso de la noticia anterior, ¿no? Lo colgamos de los ya saben, dice Rofa Kelly. A ver, no entiendo. Yo no sabía que había este tipo de drogas de sumisión, ¿no? Esta de que, ¿sabes? Pues sabemos que hay drogas de sumisión que te la echan en la copa y tú como que pierdes la memoria, pierdes el control, te desmayas y no tal, ¿vale? Entonces lo usan los violadores, las drogas estas de sumisión, la burundanga y estas cosas, ¿vale? Entonces pues ahí te violan.
Que por eso siempre se dice que en las discotecas y estas cosas vigiléis las copas, ¿vale? No dejéis la copa sola nunca. No le deis la copa a nadie. No cojáis copas que os dé alguien. Oye, te traes una copa de la barra. Y gente que no conoces, ¿vale? Sobre todo gente que no conoce o que hayáis conocido esa noche. Olvidaos, ¿vale? Siempre vosotros y vosotras id a la barra, pedidlo, que lo preparen delante vuestra. Y no tengáis ningún miedo a decir, hey, a mí o lo preparas delante mía o no lo quiero. No me fío, ¿vale? Eso es donde la sacas, ¿vale? Normalmente todos los barman, todos y los y las barman, tienen como norma preparar las copas delante del cliente, ¿vale? El cliente lo pide, vaso de tubo, pa, hielo, pa, pa, ¿vale? Porque para eso tienes varios puntos de montaje de copa. Lo prepara delante tuya, pa, pa, el alcohol, pa, pa, la tal, ¿vale? ¿Ok? ¿Ok? Pero lo del cigarrillo, yo esto no lo sabía, la verdad. No sabía que esto también podía ser. Dice, salió el pasado 17 de mayo de prisión tras haber pasado casi 2 años acusado de seguir a una mujer de 21 años y violarla en junio de 2020 en unos jardines de Lloret del Mar. Unos días más tarde se conoció en la sentencia de la audiencia de Girona que lo absolvía de un delito de agresión sexual por el que le pedía 9 años de prisión a la fiscalía y 12 el ayuntamiento de Lloret, personado como acusación popular. Sin embargo, el tribunal consideró que existían dudas de que Boucian M.E.H. hubiera cometido el delito, ya que el procesado defendió que las relaciones fueron consentidas. No había testigos ni lesiones en la víctima. Hombre, si está sumisa, ¿qué sabes? Pese a que la acusación de la mujer fue persistente y consciente, remarcando que no conocía al agresor. La audiencia de Girona decidió absolver al procesado. O sea, bueno, en fin, me voy a callar porque... Este viernes los Mossos volvieron a detener a Boucian, de 29 años y nacionalidad marroquí, por presuntamente abusar de una turista en la playa de Lloret del Mar la madrugada del martes pasado. Los agentes sospechan que le pudo dar algún tipo de sustancia para someterla, ya que la víctima declaró que se fue con él a la arena. Fumó un cigarrillo que le ofreció y después empezó a sentirse mal, además de notar cómo él la acariciaba mientras ella se negaba. No recuerda nada más y se despertó en la playa sin ropa interior. La mujer explicó que había conocido al sospechoso unas horas antes. Ahora los agentes investigan sobre esta agresión sexual y se está a la espera de varios resultados médicos realizados a la víctima, ya que fue explorada en el hospital antes de poner la denuncia, entre ellos el de toxicología para determinar si fue drogada. Este sábado el juzgado de guardia de Blanes dejó libertad con cargos al sospechoso, aunque con medidas cautelares como personación periódica en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio nacional. La causa queda abierta por un delito de abuso sexual. Yo no sabía ni que esto se podía dar con un cigarrillo, tío. O sea, me quedo... Yo no lo sabía, ¿eh? O sea, me estoy quedando loco, tío. Chavales, no fuméis heroína. No creo que sea heroína, ¿no? O sea, la heroína no te hace perder la conciencia, tío. Aparte que tú notarías si es un cigarrillo empapado en heroína. Tengo entendido, vale. En fin, gente, os lo traigo simplemente para que nos concienciemos de que estas mierdas pasan, de que esto pasa, de que hay gente que es así, no sé qué. El otro día leí una noticia que no... Bueno, la leí creo que hoy o ayer, que decía... Porque esto ha sido Barcelona, ¿vale? Esto es Cataluña. Que decía que Barcelona era la ciudad de España que más había aumentado la criminalidad en el último año o los dos últimos años en un 80%. ¿Sabéis cuánto es una subida de la criminalidad del 80%? Eso tiene muchísima tela, ¿eh? Eso tiene muchísima tela. Te hace perder la conciencia y sabe cómo el hachís a primera, dice David, ¿sí? No sé. Bueno. La cosa que me parece horrible y espero que esto no vaya peor, pero bueno. 80% de subida de la criminalidad, de la delincuencia, es una barbaridad. También es verdad que leímos el otro día una noticia de que por fin había una ley. ¡Mari! Muchísimas gracias por esos 9 meses. En la sala. Repito, tenemos un psicótico. Besote, Mari. Muchísimas gracias por apoyo esos 9 meses ahí suscritas. Muchísimas gracias. También es verdad que leímos una noticia que decía que habían cambiado la ley para que el hurto, la acumulación de hurtos, también tuviera penas de cárcel y ese tipo de cosas. ¿Acordáis que hablamos de que los carteristas robaban de a poco, se lo llevaban al calabozo, estaban ahí 24 horas y luego lo soltaban, ¿no? Y era un no parar, un no parar, un no parar, ¿no? Y había miles de carteristas así en toda España, ¿no? Y que la ley ahora había cambiado, habían aprobado una ley en la que al final esos carteristas pues iban a tener cárcel y se acumulaba y todo el rollo, ¿vale? O sea, y la ley había cambiado. Vamos a ver cómo en los próximos meses o en el próximo año ese cambio de ley influye en los índices de criminalidad.
Porque este tipo de carteristas, este tipo de clanes que roban carteras y que roban mochilas y que roban por las grandes ciudades y los centros históricos, este tipo de cosas, cuando llegue un momento que aquí la ley no les permita actuar, lo mismo se van a otro país. Lo mismo se van a Portugal, lo mismo se van a Marruecos, lo mismo se van a Italia, lo mismo se van a Francia. No tengo ni idea. Vale, no tengo ni idea. En fin, gente. Siguiente noticia. Detenida. Esto vais a flipar, ¿eh? Esto vais a flipar. Detenidas 3 adolescentes en Guatemala cuando decapitaban a una menor de 15 años. Ojo, cuidado, porque lo que estamos diciendo aquí es muy grave. 3 adolescentes de Guatemala. 3 adolescentes, ¿vale? 3 chicas adolescentes de Guatemala cuando están decapitando a una menor de 15 años. O sea, a otra adolescente. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿qué es esto, tío? Buenas familias, es que hoy es festivo en Cataluña. Voy tarde, un besote. Mario, un besote. Lo de festivo en Cataluña a mí me tenéis loco. O sea, dejad ya de festivos. A currar todo el mundo. Buenas, J. Ríos. O sea, 3 adolescentes decapitando a una de 15 años. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, tío? En Guatemala. Vamos a ver qué era esto, un ritual satánico. Porque hoy recordad que hoy es el Día de los Satánicos, ¿vale? Lo hemos dicho al principio del programa. Hoy es el Día de los Satánicos. Hoy es 6 del 6 de 2022. El 2022 es 2022. 2022 y lo sumas todos a 6. ¿Vale? La numerología está extraña, ¿no? Entonces parece ser que en Twitter hay mucha gente satanista y no sé qué. Bueno, satanista no, sino cristiana, que está diciendo hoy los satanistas, hoy van a hacer una noticia, hoy se va a anunciar algo que es satánico, no sé qué. Luego resulta que es Chisu. El número de donaciones que tiene es 666. No es broma. El número de donaciones que tiene en Twitch, ahora mismo, aquí, en este canal, es 666. Por tanto, puede ser que tengamos el advenimiento de Satán entre nosotros. Es Chisu, ¿vale? A por él. A por él o arrodillados ante él. Ya depende de cada uno lo que piense. Yo también estoy en vacaciones. Pobres streamers o no, dice Diaco, vete a cagar. Que hoy por la tarde, por cierto, tenemos que hacer un montón de juegos, tío. Hoy por la tarde es de estos días en los que voy a ir topetado, ¿vale? Lo bueno, que al habernos quitado Icarus, puedo destinarlo a otras cosas. Pero hoy por la tarde, es que tengo encima hasta nuevos juegos, ¿eh? O sea, es que, uf. Tengo hasta nuevos juegos. Hoy va a ser un día, hoy va a ser uno de esos días en los que, contenido, ¿vale? La Policía Nacional Civil de Guatemala ha detenido este sábado a 3 adolescentes cuando decapitaban a una menor de 15 años en una casa abandonada en el norte de la ciudad de Guatemala, la capital del país. Después de oír gritos de terror, agentes de la policía guatemalteca comenzaron a buscar a la persona que pedía auxilio. Cuando llegaron a la residencia abandonada, sorprendieron a 3 jóvenes mientras una de ellas realizaba el asesinato. Otra sostenía una linterna y la restante grababa lo sucedido con su móvil. Ves que encima son gilipollas. Según ha informado la policía en un comunicado que informa Europa Press. La menor de 15 años ya se encontraba fallecida en el momento en el que los policías llegaron a la vivienda, por lo que no pudieron detener el asesinato. Las 3 presuntas asesinas, que tienen 14 y 17 años, madre mía, han sido detenidas y trasladadas al juzgado de menores del conflicto de la ley penal de Guatemala, según lo recogido en el diario Prensa Libre. Los padres de la menor pusieron una alerta ante las autoridades por la desaparición de su hija, que vivía a 5 casas donde tuvo lugar el presunto asesinato, según el citado diario. O sea, y no dice nada más, pero ¿cuál es el móvil? Espérate que me he ido, voy a darle para atrás. O sea, ¿por qué lo hacen? No sabemos nada. ¿Qué es lo que les empuja a hacer esta mierda, tío? Pues abre directo antes, de J. Río. Yo, cabrones, no me... Que aquí, encima, me muero de calor, la madre que os parió. Les pongo un extensible, ¿eh? Y nadie se queja. Un Samsung era el móvil, ¿no? Vale, lo fregaba. Eso está increíble. Ay, Dios mío. El móvil es 666. Llevará un cartel con el nombre de, de una banda. A ver, lo mismo, fuera de coña, lo mismo era para entrar en una banda o algo así, ¿vale? En un cartel, vete tú a saber qué, tío. Pero 3 niñas, tío, tan jóvenes, en fin. No sé, lo traigo porque me ha volado el titular, me ha volado la cabeza, tío. O sea, ¿esto qué es, tío? Decapitando además, ¿sabes? Que no es que le pegue un tiro, que es algo que no entras en contacto con el cuerpo del otro a sangre fría. No, no, cuchillo en la garganta, tío. O sea, que tú con 14, 15, 16, 17 años tengas la sangre fría para hacer eso. Eso es una psicopatía brutal, ¿eh? Lo he leído yo en otro lado, dice Selván. Ah, sí, llevaba un cartel con el nombre de una banda. ¿Ah, sí? A la que le ha volado la cabeza fue la niña 15. Qué malo, David, por favor. Hagamos a ver, controlar las bromitas negras porque a veces, ¿eh? A veces nos pasamos. A veces nos pasamos. En fin. Siguiente noticia. Vale. Esto lo he traído porque creo que es simpático esto. Dice, ¿qué hace ahora el estudiante del en Cataluña no te atienden si hablas castellano? Vale, ¿qué traigo aquí? Resulta que este fin de semana, bueno, al final de la semana pasada, se popularizó la cara de este chico, ¿vale?
¿Quién es este chico? Bueno, este chico es un chaval, ¿vale? Que ha salido varias veces en apariciones de televisión, pues prácticamente como un chico espontáneo que pasaba por allí, pues que no tenía nada que ver con el asunto, pero oye, pues yo puedo declarar que yo estaba presente cuando ha pasado esto, ¿no? Entonces él salió también en un programa de televisión y soltó esta frase que estáis escuchando. En Cataluña no te atienden si hablas en castellano, ¿vale? Esto es muy cachondo porque cualquiera que haya estado mínimamente en Cataluña sabe que esto no es así. Pero en Madrid, porque este chico es de Madrid, se empeñan en repetir esa mierda una y otra vez. Y tiene huevos que sea yo una persona que soy de Cádiz, de la otra punta de Cataluña, que sepa que eso no es verdad, ¿vale? Más alejado que yo, ya me te tienes que ir a Canarias, ¿vale? Que sepa que eso no es verdad. O que yo, por ejemplo, que vivo en Valencia, también te diría, y si te hablan en catalán, chavalote o chavalilla, no es tan complicado de entender, tío. Es que se intuye bastante bien, es que se parece mucho, es que tiene un origen latino, es que se parece un huevo, ¿vale? Y eso de que no te atienden también es mentira, ¿vale? ¿De quién es hijo? Ahí, ahí, ahí. ¿Crana como una gaviota? Ahí, 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 ahí. Ahí os estáis acercando, ¿vale? Bueno, pues resulta que este chico ha tenido varias apariciones por ahí, espontáneas, todas siempre como muy, ¿no? Muy raras, haciéndose fotos con Ayuso, haciéndose fotos con... ¿Cuál era la otra? Cayetana Álvarez de Toledo era... bueno, con, no me acuerdo, con varias políticas del PP, tal, no sé qué, ¿no? Así como todo muy, ¿no? Todo muy tal, ¿no? Y ese es como el especialista de Telecinco que siempre es el mismo. Eso es Indiaco, ese es el rollo, ese es el rollo, ¿vale? Pues resulta que este chico siempre lo llamaban para hacer de espontáneo, ¿vale? Dice, indignación en la red por dónde y quién lo ha contratado y por cuánto dinero. Resulta que ha salido una noticia de que hay un político que ha contratado a este chaval, que ya veis que es muy chico, es muy joven, ¿vale? Que ha contratado a este chaval por un sueldo bastante tocho, y cuando digo bastante tocho no me estoy refiriendo a 2.000 euros al mes, ¿vale? Sino que estoy hablando casi más de 5.000 al mes, o sea, 54.000 euros al año creo que es, que son, viene a ser unos 4.000 y pico al mes. Lo ha contratado de asesor, sin tener ningún tipo de experiencia. ¿Eh? ¿Cómo os quedáis? Está bien, ¿eh? Almeida, dice Lufe Gaba. ¿Eh? ¿Eh? Ahora lo verás. Dice, no por acostumbrados, deja de ser indignante ver y oír según qué opinadores, tertulianos, colaboradores e invitados a las televisiones estatales a vomitar su catalanofobia delante de las cámaras de manera impune. Hace un par de años, una de las muestras más abyectas de estudiantes inocentes y apolíticos, supuestamente gente anónima, quien dijo la suya fue un joven que fue a un debate de Televisión Española, ¿quién educa a quién? Se llamaba el debate, ¿vale? Pues este chico estaba, este fotograma es de un debate de Televisión Española que se llamaba ¿quién educa a quién? Y es un chaval apolítico, anónimo, sin ningún tipo de, ¿vale? Sin ningún tipo de nada, y soltó la frase de en Cataluña no te atienden si no hablas en castellano, si hablas en castellano, ¿vale? Monopolizado por las periodistas Isabel San Sebastián y Ana Grau. El nombre del personaje, Rubén Gil. ¿Y cuál fue su high line? Dice, en Cataluña vas a un establecimiento y hablas castellano y no te atienden, dijo el chaval, ¿no? Nacido en Castellón y residente en Madrid, participó en aquella orgía de intolerancia cultural de tufo franquista que se coló en un debate sobre educación de la tele pública. Después, sin embargo, se supo que no es que se colaran, es que Televisión Española es un coladero. Y por uno de sus infinitos agujeros entró Rubén, que de alma cándida, espontánea y oprimida no tenía nada. Se supo que pertenecía a nuevas generaciones del Partido Popular, los cachorros del PP. Y se habían fotografiado con su ídolo, la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo o Isabel Díaz Ayuso. Míralo aquí, ¿lo veis con la manita arriba puesto? Este es él. Pero es que resulta que los que se ven alrededor siempre van con él. O sea, son como una especie de grupo de nuevas generaciones del Partido Popular que siempre van así vestidos, como aquí le decimos los cayetanos, ¿no? Con esa corbata, ese tufillo, ¿no? A pijo, ¿no? Increíble, ¿no? Pero si decimos otro, bueno, es que aquí puede ser una fiesta de gala en la que hay que ir de etiqueta, no sé qué, no sé cuánto. Aquí estás más o menos igual, estás con Cayetana Álvarez de Toledo, ¿vale? Este, ¿veis el chico de las gafas? Pues es el mismo que está aquí, ¿vale? Él es el rubio, él es el chico rubio que está aquí a la izquierda, vestido con, pues como si fuera Harvard, ¿no? Harvard. Ahora, tiempo después, el joven recoge sus frutos y también recoge la paguita a cargo de los servicios prestados a la causa anticatalana. Porque el mismo autor de estas imágenes, el periodista y escritor Fonsi Lozaina, Loa, ¿no? Perdona, Loaiza, explica una jugosa novedad.
¿Saben qué está haciendo? ¿A dónde ha ido a parar este espontáneo testigo que decía barbaridades y falsedades sobre lo que pasa en Cataluña si hablas castellano cuando entras en una tienda? ¡Bingo! ¿Recuerdan cuando llegó a Televisión Española, llevó un supuesto estudiante espontáneo para decir que en Cataluña no te atienden si hablas castellano? Almeida, del Partido Popular, lo acaba de colocar como asesor en el Ayuntamiento de Madrid con un sueldo de 57.000 euros sin tener experiencia anterior alguna. Toma, pelotazo, bueno. ¡Vamos! ¡Ahí ese pelotazo! ¡57.000 euros! ¿Tú sabes lo rápido que me pago yo la hipoteca con 57.000 euros al año? ¡Wow! ¡Qué olfato tengo! Y se lo pegaba así, señor, señor. ¿Pijo es como decir gente con dinero? ¿Pijo es...? No, pijo es decir gente... gente que actúa, se comporta de manera diferente por tener dinero. Vamos a decirlo así, Raven. O sea... Una persona pija es una persona, entre otras cosas, estoy haciendo una definición entre nosotros, ¿vale? No está cogida en ninguna parte. Pero para mí una persona pija la definiría como una persona clasista, una persona que por tener dinero se siente por encima. A veces hay pijos sin dinero, pijos pobres, que simplemente simulan que tienen pasta, ¿no? Es clasista, se siente por encima de los demás por el hecho de tener dinero, se comporta diferente, incluso algunos hablan diferente, ¿no? O sea, en inglés que le dicen el acento posh, ¿no? Pues aquí también tenemos el osea, ¿no? El pijo que habla así todo el rato y te dice, tía, o sea, es que es increíble, he ido a casa de Ojamay, me ha pasado una cosa impensable, no sabes lo que pasa, le he mandado un WhatsApp, ¿vale? Este tipo de historias, este tipo de imitaciones son las que se hacen para cuando imitan a gente pijo. Y aunque parezca que lo estoy exagerando mucho, realmente hay gente que habla así, no todo el mundo, evidentemente, ¿vale? Pero sí, gente con dinero no significa pijo. Al menos para mí no, ¿eh? Para mí no. Y no creo que debería significar gente con dinero igual a pijo para todos. Hay gente con dinero que es súper humilde, súper llana, totalmente cercana y que no le cambia el dinero, ¿vale? Estoy seguro que muchísimos de vosotros y vosotras, si mañana le tocara el Euromillón y pudiera comprarse mansiones y coches, no dejaríais los pequeños placeres de la vida o no dejaríais de, yo qué sé, ¿sabes? De tener contacto con la gente por no tener dinero. La gente pija al final vive una burbuja. Yo conozco gente con muchísimo dinero que no la clasificaría como gente pija, ¿vale? Conozco gente con muchísimo dinero que, sinceramente, me parece personas bellísimas y no las considero pija. Pijo para mí tiene ese rollito de estatus, ¿no? Pocholi Borja Mari, fíjate, se fueron a esquiar. Pocholi Borja Mari tiene ese rollo. Santiago Segura tiene una película, que creo que se llama así, ¿no? Borja Mari Pocholo, ¿no? Que imita a los pijos. Si queréis ver cómo son los pijos estos de manual, este tipo de pijerío, ¿vale? Este tipo de chavalillos y chavalillas, ¿vale? Tenéis que ver la película Borja Mari y Pocholo de Santiago Segura. E imita eso todo el rato, ¿vale? Un pijo, en vez de decir mar, dice océano. Dice, persona que viste, se comporta o habla de manera afectada... afectada manifestando buena posición social y económica, en especial cuando es joven, dice David. Pocholo y Borja Mari, fíjate. Pocholo y Borja Mari, Borja Mari y Pocholo, ¿no? ¿La película se llamaba Borja Mari y Pocholo? Bueno, en fin. Almeida contrata a este chico, ¿vale? A este chico por 57.000 euros al año como asesor del ayuntamiento sin tener ningún tipo de experiencia. Y este chico lo que ha hecho previamente es ir por los distintos sitios diciendo cosas como, por ejemplo, en Cataluña no te atienden si hablas castellano. Lo curioso de todo este tío es que este es de Castellón. Castellón está pegado a Cataluña. En Castellón se habla valenciano, que es muy parecido al catalán, para los que antes no saben de España, ¿vale? Por tanto, este chaval tiene que hablar casi perfectamente, yo diría, valenciano. Seguramente, ¿vale? Lo mismo no, pero imaginemos que no lo habla, pero entenderlo lo entiende seguro, seguro, ¿vale? O sea que dice estas cosas solamente para crear esa opinión política, ¿vale? A ver, ¿dice algo más por aquí? La red está acostumbrada a que según quien no se tape ni tenga que un mínimo de vergüenza, por este motivo se ha dejado de decir la suya, ¿vale? Bueno, ya la gente aquí quejándose en Twitter, ¿vale? ¿Cómo que sin experiencia decir que el castellano está perseguido equivale a un máster de comunicación en el PP? Hasta está sobrecualificado. Este pobre acaba meando cada día porque pedía ir al lavabo en castellano y no le dejaban ir. Yo creo que los 57.000 euros no se lo han dado para que se compre pantalones. Ay, Dios. Siempre quejándose, pero no veis la carita del chaval, que se le nota que empezó de cero. ¿No veis cómo se le sale la meritocracia por los ojos? Se le sale la meritocracia por los ojos. Está buenísimo.
La gente tiene gracia al criticar, ¿eh? Si tiene el flequillo de los que han trabajado en verano en hostelería para pagarse la carrera. Tiene el flequillo de los que han trabajado en verano para sacarse la carrera, ¿sabes? ¿Cómo se les sale la meritocracia por los ojos? Es que esta gente son los que dicen que luego existe la meritocracia. De que tú, da igual donde tú empieces tu escalafón social, que si te fuerza puedes llegar a la cumbre, siempre. La misma opción para todos. La meritocracia, según esta gente, existe. Es la hostia, ¿sabes? Y este tío sin hacer nada por ser... Esto es lo que a mí me interesa más y es lo que habéis dicho vosotros antes también por el chat. ¿Quién es su familia? O sea, ¿qué familiar es el que le ha puesto en contacto aquí? Habría que ver el árbol genealógico de este chico para ver en qué punto entra en contacto con la órbita del Partido Popular, de Almeida o de quien sea, ¿vale? ¿A quién le está haciendo un favor a Almeida al coger a este chico y ponerlo bajo su ala como asesor del Ayuntamiento de Madrid en el Partido Popular? Por 57.000 euros. Simplemente yendo de espontáneo a alguna televisión y diciendo cosas como en Cataluña no te atienden si hablas en castellano. Que repito, es completamente mentira, ¿vale? La gente que no ha ido nunca a Cataluña, por favor, hacer el experimento. Entrar en los sitios hablando en castellano a ver qué pasa. ¿Vale? Y es más, cuando os respondan en castellano, decid, ¡ay, pero yo venía aquí a sentir la catalanofobia! La españolofobia sería, no sé. Es que yo venía hablándote en castellano y pensaba que me ibas a ignorar. Y la señora o el señor que te atienda se va a quedar así con el goterón cayéndole encima y ha dicho, ¿quién te ha dicho eso? ¿Vale? No, lo han dicho los del PP por la tele. Es que me va a encantar, ¿vale? Porque es que, gente, en serio, yo he ido a Barcelona, ¿vale? A Cataluña varias veces. Y os puedo asegurar que gente más amable que en Cataluña difícilmente en el resto de España, ¿vale? Es que son tremendamente hospitalarios y amables, o sea, de verdad. Y como digo siempre, una mala experiencia la puede tener cualquiera. Una mala experiencia la puede tener cualquiera. Cádiz es una ciudad maravillosa y súper amable y estoy seguro que hay gente por toda España que ha ido a Cádiz y le ha pasado algo malo. Y seguro, 100%, ¿vale? O sea, que no nos debemos llevar por las malas influencias, ¿vale? Bueno, gente, dicho esto. Dice, catalanes, pero si son todos andaluces. La mayoría, se lo van. La mayoría de catalanes, bueno, no la mayoría porque no puedo sacar una estadística, pero Cataluña se convirtió en el epicentro masivo de la emigración andaluza a principios de siglo. O sea, a principios de siglo, muchísimos andaluces iban a toda la costa mediterránea, ya sea a Cataluña o, bueno, también a Francia, también a la Comunidad Valenciana, para currar. Y bueno, mucha gente en Cataluña tiene abuelos o bisabuelos o familia de Andalucía, que ¿sabes? Que sí, claro. Ya ellos son valencianos, iba a decir. Catalanes o catalanas de segunda generación, de primera, segunda, tercera, pero sí que tienen una ascendencia andaluza, claro, totalmente. Totalmente. Vale, siguiente noticia. Ahora es cuando vamos con la parte divertida, ¿vale? Os voy a traer lo de la cuota de autónomos en España y vamos a hacer un pequeño experimento, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño experimento y quiero ver la opinión que tenéis por el chat, ¿vale? Dice, como aquí en Canarias, como estamos en África, hablamos árabe. Sí, totalmente. Vale. Mirad, esto que os traigo aquí fue la tabla de autónomos que se presentó en enero. Esta ya no cuenta, pero os la he traído para compararla con la que se ha presentado la semana pasada. Vamos a tomar como referencia el máximo y el mínimo, ¿vale? El máximo y el mínimo, solamente como referencia. No nos vamos a ir porque esto te habla hasta el año 2031 y cosas así, ¿vale? Locuras. Vamos a ponerlo en la primera columna, ¿vale? En la primera columna. Y vamos a ver que si cobras menos de 600 euros al mes, recordad que esto es lo que debe pagar un autónomo de seguridad social, ¿vale? Al mes, ¿vale? Aquí te dice que un autónomo que genere menos de 600 euros al mes, en el año 2023, según esta tabla antigua ya, debería pagar 282 euros. Ahora mismo se paga sobre 300, ¿vale? 280, por ahí, ¿vale? Pues debería pagar 280. Esta tabla estaba pensada para que fuera decreciente según van pasando los años hasta que al final pagara mucho menos, ¿vale? Pero bueno, vamos a quedar en el primer año porque estos son casos que ya digo, como esta tabla ya no cuenta, vamos a coger el primer año, ¿vale? 282 euros. 282 euros podemos redondearlo prácticamente a 300. O sea, que en el mejor de los casos, que tú llegues justo a 600, vas a pagar prácticamente la mitad de lo que ganas en la cuota de la seguridad social, ¿vale? Esto era una locura de tabla, ¿vale? Y al final, si tú ganas más de 4.050 euros, ibas a pagar 352. Repito, que si te vas al final, esta gente terminaban pagando 1.267 y los de arriba pagaban 184, ¿vale? Pero bueno,
352 euros. Que evidentemente en porcentaje no es ni el 10%, ¿no? Porque el 10% de 4.000, que son 40... No, el 10% son 400, pues no llega ni al 10%, ¿vale? A este le quitas casi el 50% y a este le quitas el 10%, ¿vale? Y tú dices, hostia, lo mismo al que más tienes que ayudar es el de arriba, ¿vale? Al que cobra menos, no al de abajo. Ahora vamos a ver cómo han modificado la tabla, porque las críticas se la han llevado y muy gordas, ¿no? Y vamos a ver cómo han modificado la tabla. No, pues han dicho, ay, Dios mío, es verdad, estamos martirizando a los autónomos, ya sabéis que yo me quejo mucho con esto, ¿vale? Vamos a ver qué ha pasado. Dice, así es la última propuesta de Escribá, que es el ministro este, ¿vale? Para autónomos, cuota de entre 250 y 550 euros, ¿vale? La Seguridad Social ha diseñado un esquema de 13 tramos para los años 2023, 2024, 2025. Vamos a ir directamente a la tabla, ¿vale? Esta es la tabla. Esta es la tabla. Vale, esta es la tabla. Lo que está en verde es una cuota inferior a lo que se pagaba antes, ¿vale? Por tanto, los tres primeros tramos, si cobras menos de 670 hasta 900 y hasta 1125, estos tramos pagarían menos que lo que pagaban antes, ¿vale? Los que están en gris son una cuota semejante a lo que se pagaba antes, que estaba cerca de 300 euros, pues hasta 1.300, hasta 1.500, hasta 1.700 al mes que genere un autónomo, ¿vale? Pues aquí pagaría 290, 294, 194. Y en rojo pagarán más que lo que se pagaba antes, que estamos hablando gente de hasta 1.900, 2.330, 2.700, 3.000, 3.600, 4.000 y más de 4.000. ¿Vale? Que al más de 4.000 le vas a cobrar 550. ¿Vale? Vamos a hacer, ¿vale? Vamos a pensar un poquito, vamos a reflexionar un poquito, ¿no? Una reflexión sobre esto. Me estás diciendo que has sacado un montón de tramos, ¿no? Para que la gente, según gane, se vaya adaptando a la cuota, ¿no? Me parece muy bien. Pero ¿por qué te paras aquí? O sea, primera pregunta que yo hago. ¿Por qué te paras en 4.000? Porque hay muchísimos autónomos en España que generarán 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 90.000, 150.000. ¿Por qué una persona... Esto, recordad que esto será siempre el mínimo, ¿vale? Porque una persona que gana 90.000 al mes o 10.000, vamos a poner 10.000 al mes, ¿vale? Y genera al año 120.000 euros. ¿Por qué esa persona tiene que pagar 550 igual que uno que gana 4.000? Imagínate que tú ganas 4.100 para que estés por encima de este número, ¿vale? Y tienes que pagar 550 al mes. Y una persona que gana 10.000 paga 550 al mes. ¿No estaría bien poner más tramos por aquí? Y ahora os voy a dar otra reflexión. Mirad el número... ¿Esto qué? ¿Se me ha ido o qué? Paco, por Dios, deja de mover la noticia, cabrón. Ahora, mirad el número que hay a la derecha. Esta columna no la he mencionado antes, pero veis la columna de derecha, dice número de autónomos. ¿Vale? Más o menos te dice, y bueno, más o menos te lo dice bastante exacto, el número de autónomos que habría en cada categoría. O ahora mismo, afiliados a la Seguridad Social. En España hay aproximadamente 3,1 millones de autónomos. ¿Vale? Mirad, ¿veis dónde está el número más grande de autónomos? ¿En qué salto? El sitio donde más autónomos hay es en el justo primer salto, en el que cobran menos de 770 al mes. O sea, si ayudaras a este primer grupo muchísimo más, estarías ayudando a 1,3 millones de autónomos, ¿vale? Sin embargo, en el último hay 236.000 personas que cobran más de 4.000 euros al mes. Y ahí no creas más escalones ni nada, ¿vale? A ver... Lufega dice, ala, metidos regadíos en COI. ¿Eso qué es, Lufega? ¿Qué dices? Pero porque no lo hacen por porcentajes y ya. Desde la ignorancia, dice Quintaso. Yo tampoco lo sé, Quintaso. Estaría bien que lo hubieran puesto en porcentaje de lo que se llevan. Ya. Pero eso es la cuota de autónomo. Debería ser un precio simbólico por el papeleo de 50 euros para todos y luego recaudar porcentualmente en base a las ganancias. A ver, os explico. Mirad, por ejemplo, vamos a ponernos en el mejor de los casos, ¿vale? Esta gente de aquí, los de 4.000 pavos... les van a quitar al mes, vamos a suponer que tú solamente ganas 4.000, ¿vale? Pero ya sabemos que 4.000 ganarán poco, serán mucho más, ¿vale? Pero vamos a poner que son 4.000. Pero por el bien del redondeo, vamos a poner que te quitan 500.
¿Alguien me sabe decir así a ojete el porcentaje que te quitan? El porcentaje, ¿vale? Si ganas 4.000 y te quitan 500, ¿qué porcentaje te están quitando? ¿Alguien me lo sabría decir así rapidito por el chat? Si te quitaran 1.000, sería una cuarta parte, sería un 25. Te quitan la mitad, te están quitando un 12,5, entiendo, ¿no? Aprox. Es un redondeo así muy a grosso modo, ¿vale? Un 12,5. ¿No? ¿Lo he dicho bien? Capitán of Industry, perdón por los topics. Ah, vale. Okay. Ahora, es que Lufegaba, ahora no hablemos de eso, ¿vale? Que me cortas el speech. Más o menos te están quitando, en el mejor de los casos, repito, un 12,5. Pero ¿cuánta gente se queda en 4.050 justos? ¿Vale? Será seguramente muchísimo más. Pero bueno, en el peor de los casos, del último escalón, te están quitando el 12,5. Pues por regla de 3, si nos parece bien que te quiten el 12,5 ganando 4.000, vamos a suponer que nos parece bien. Oye, bueno, es un esfuerzo. Recordad que esto es en bruto, no en neto. O sea, de 4.000 lo mismo te quedas con 3.000. Y de esos 3.000 tienes que pagar 550. Pero bueno, dices tú, bueno, me quedo con 2.500 en la mano, que es un buen dinero, un buen sueldo, genero pasta, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Sí, sí, Serulban, con esos 4.000 tienes que pagarlo todo. ¿Vale? Si te he quitado el 12,5, ahora yo te pregunto, ¿cuánto es el 12,5 de 600 euros? Vamos a redondear otra vez. ¿Salen 250? No creo, ¿verdad? Por el bien del redondeo, digamos 600 y yo qué sé, 200. Es un 33%, ¿vale? Si aquí te pongo 600, aquí te voy a poner 200. Es un 33% aproximadamente, ¿vale? Hemos dicho que en el mejor de los casos, el de abajo, le has quitado el 12,5. Y en el primero, en el que tiene 1,3 millones de autónomos, estás quitando un 33%. Repito, lo estoy diciendo a grosso modo, ¿vale? Lo estoy diciendo a grosso modo. Pero para que veáis el porcentaje tan grande que te quitas aquí, joder, macho, ¿por qué no me puedes quitar el mismo porcentaje que aquí? ¿Sabes? Yo, este tío o esta tía va a necesitar seguro mucho más la pasta para vivir que el de aquí abajo. ¿Sí o no? ¿Lo entendemos esto o no? ¿Vale? El de aquí arriba va a tener mucho más problemas para sobrevivir. Ayúdale mucho más a esto, que estarías ayudando a 1,3 millones de personas. Es más, hasta que la persona no gane un sueldo de, yo qué sé, 1.500, 1.700, no le toquen los huevos. O sea, me parece bien que una persona que cobre, yo qué sé, tío, 1.700, le quites 300. Más o menos, sí, puede estar bien. Le quitas 300 y dices tú, vale, pues si me quita 300, pero genero 1.700, de esos 1.700 se te pone pagando, después de IRPF y tal, se te pondrá en 1.400 más o menos, de ahí me quitas 300, se me queda en 1.100 para vivir. Bueno, vale, 1.100 para vivir. Bien, 1.100, bueno, bien, me puedo pagar la hipoteca, puedo pagar alguna cosilla, no es que sea un gran sueldo, la verdad, para vivir en Madrid y Barcelona es una mierda, pero por ejemplo, vivir en ciudades como Valencia o Sevilla está un poquito mejor. 1.100. Me has quitado 300. Pero, tío, es que de aquí, de 600, me está quitando 200. Repito, estoy redondeando hacia abajo para igualarlo y poner un número más sencillo de calcular. ¿Cuánto debería quitarme aquí arriba? ¿Cuánto es el 12,5 de 670? Voy a sacar la calculadora. 670 menos 12,5 porcentaje. 83. El 12,5 de 670 es 83 euros, gente. Y se le quedarían 586 euros. O sea, que para que el primero fuera justo, en vez de 250, deberían quitarle aproximadamente 83 euros. 83 euros. ¿Vale? ¿Qué dirías tú? Hostia, para una persona que cobra 670 al mes como máximo. Recordemos que lo mismo cobras 400, ¿eh? Que esto es como máximo, ¿eh? Te están quitando 83 pavos, que dices tú, hostia, cómo duelen, cómo pica. Apoteca, señores, apoteca. Apoteca, sí, sí. ¿Cómo duele, no? El impuesto de tracción mecánica es igual para todos los, independientemente de lo que cueste el coche, ¿no? ¿Por qué hacen estas cosas? No entiendo, yo qué sé. Aparte, cuanto más holgada sea la soga del de abajo, fomentas que su negocio pueda crecer y mejore su ganancia. A ver, esto debería ser la base del crecimiento de cualquier negocio. Cuando estás empezando, o sea, cuando has empezado aquí, ¿vale? En la primera línea, el Estado, ¿vale? Debería aflojarte mucho. ¿Para qué? Para que tú tengas más oxígeno para poder crecer, o al menos tener más esperanza de crecimiento. Eso no significa que vayas a crecer, porque tú puede que no seas un buen gestor, puede que tu producto no esté bien estudiado, puede que la cuota de mercado tuya sea una mierda y te hunda, puede que haya un montón de historias. Pero al menos te da más oportunidades, ¿no? Entonces, a ti lo que te interesa como papá Estado es que esa persona vaya ganando, generando cada vez más. Y cuando llegue a un punto, imagínate la zona roja, esa persona ya está generando lo suficiente para tener un negocio estable, que durante muchísimos años te va a dar una entrada de ingresos fija.
pero cabrón, no lo ahogues en los primeros compases. Es que 250 en este primero, o 260 en este segundo, o 270 en este tercero, ¿vale? O 290 en este, que es que me parece tremendo. Porque recordad que aquí, por ejemplo, de 1.300 le está quitando ya 300. Es que le estás quitando 300. En el mejor de los casos, en este rango, ya le estás quitando 300. Es que se queda esta persona con 1.000. Pero es que luego esta persona tiene que pagar el IRPF de los 1.300. O sea, es que es un locurón. O sea, yo estoy viendo esto y por un lado digo, vamos a ver, aquí te paras en 4.000. Sigue haciendo saltos. Sigue haciendo saltos. ¿No podemos pagar todos un 10%? Por ejemplo, este pagará 400, el que gane 5.000 pagará 500, el que gane 6.000 pagará 600, el que gane 10.000 pagará 1.000, un 10%. Pero a una persona que gane 10.000 no le pica pagar 1.000 de cuota autónomo. No le, el estado del bienestar se basa en eso, de los que más tienen. Apoyan más a los que menos tienen. Y el que cobre 600 pagará 60, el que cobre 200 pagará 20 pavetes ese mes, ¿vale? Y aquí viene el truqui, que es lo que se agarra al Estado para no querer hacer esto que yo he dicho. Ay. El Estado dice, si yo te cobro eso, lo que voy a fomentar es que tú siempre declares menos de lo que realmente has ganado. Porque si tú ese mes generas 2.000, pero te callas en facturas, sin hacer facturas, te callas 1.000. Vale, imagínate que tú has ganado 2.000. Los primeros 1.000 los haces con factura. Y los segundos 1.000 los haces en negro. ¿Qué pasa? Que tú has ganado 2.000, pero vas a pagar solamente cuota autónomo para 1.000. ¿Qué significa eso? Que donde tenías que haber pagado 200, pagas 100. Y genera economía sumergida. A lo que yo contesto a esto. Y cobrarle 250 euros a un autónomo o a una autónoma de que cobra 670 al mes no es generar economía sumergida, cabrones. O sea, es que me estás diciendo que una persona se va a dar de alta para pagar 250 euros al mes cuando apenas está generando beneficio. Es más, todos esos streamers, todos estos youtubers, todos estos instagramers, todos estos tiktokers que empiezan a cobrar algo, legalmente tendría que darse de alta como autónomos. Me está diciendo que como mínimo le vas a cobrar 250, sin contar algunas cosas que hay por en medio, como, no, los primeros dos años es una cuota que va subiendo, el primero empieza pagando 50 euros, los seis siguientes meses 90, los seis siguientes 180, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. Pero al final, cuando se asiente esa persona, o si no ha sido autónomo antes, porque si ha sido autónomo antes ya no se puede acoger a eso, va a tener que pagar 650. Es que, ¿qué cojones me estás contando? Tío, ¿no sería mejor cobrarle un 10% para que todo el mundo estuviera legal, ¿vale? Para que todo el mundo estuviera legal y no hubiera una economía sumergida. Es más, hay alguien que en su sano juicio diga, tío, tú te vas a arriesgar a que te venga una inspección de Hacienda, ¿vale? Y te cruja vivo o viva totalmente por no pagar el 10% de tus beneficios. Es que tampoco es tanto dinero el 10%. Y estoy diciendo el 10, pero podemos decir el 15 o el 12,5, no lo sé. Pero un rango, tío, un rango. Lo que pasa es que así se garantizan 250 machacante al mes y le importa una puta mierda tu puta vida. No, pero es que mira que este me he cobrado solamente 200, no tengo 250 para pagarte. Y te dice, a mí no me cuente tu puta vida, háblale a la mano. Háblale a la mano que yo no te escucho. O sea, no quiero saber nada. ¿Te cuento yo mis problemas? ¿Te cuento yo mis penas? No, ¿verdad? ¿Por qué cojones me vienes tú ahora me contando que no puedes pagar o que sí puedes pagar? ¿Me entendéis? Esta es la mierda, ¿vale? Esto, recordadlo. La próxima vez que vayáis a votar, recordadlo. Siempre que salen malas noticias, os digo lo mismo. Cuando votéis, recordad estas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos memoria pez. ¿Vale? Los partidos políticos de todos los países, ¿eh?, saben que la gente tiene memoria pez. El votante tiene memoria pez. En su mayoría. Habrá casos que no, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Que con la memoria pez solamente se nos quedan muy pocos inputs en la cabeza. Y se nos quedan los que más se repiten. Por eso Podemos EZ lo repitieron 1.500 veces, ¿vale? Para que tú cuando fueras a votar te acordaras que Podemos EZ. Y decís vosotros, pero si eso es mentira. Ya, pero es irrelevante que sea mentira. A ti se te ha quedado. ¿Vale? Entonces, buenas, Oscar. Entonces se quedan con eso, ¿vale? Se quedan con eso. Hay que intentar recordar, antes de ir a votar, todas las cosas buenas y todas las cosas malas, ¿vale? Esto es importante.
parece que quienes deciden esto no tengan neuronas, dice Sharax. Es que esto a mí me indigna muchísimo. O sea, por un lado, al 1.300.000 que hay aquí de autónomos, les vas a cobrar 250 putos euros. Es más, yo sumaría a los 500, más de 500.000, 600.000 más que hay aquí. O sea, es que entre el 1.300.000 que hay aquí y los 600.000 que hay aquí, hay ya, ¿cuánto? 2.200.000. 6 y 3.900. No, 1.900.000, ¿no? 1.900.000, ¿lo estoy diciendo bien? Sí. 1.900.000 que prácticamente le estás cobrando lo mismo, tío. Porque no me puedes comparar a esta gente que honestos que ya están en 1.000 y pico, 1.300. Que evidentemente la zona gris me sigue pareciendo absurdo seguir cobrándole esto. Pero bueno, ya al último, que ya cobra 1.700, bueno, le quita los 300 y no le va a picar tanto como los casi 300 que le estás quitando a estos, tío. Es que esto es injustísimo. O sea, estos primeros 6 niveles, esto es de puto cachondeo en tu cara. De puto cachón en tu cara, porque la mayoría de autónomos están todos aquí, ¿eh? Mira la mayoría donde están. En el primer tramo, 1.300.000, macho. 1.300.000 en el primer tramo. Y si quieres 1.200.000, 1.900.000 se suma a los tres primeros. Que yo para mí seguiría extensible, porque entre 1.125 y 1.300 apenas hay diferencia. Y entre 1.300 y 1.500 tampoco, y entre 1.500 y 1.700 nada, tío. O sea, aquí ya que te acerca a los 2.000 pavazos, pues mira, 400 euros si cobra 2.000 pavazos, pues mira, yo qué sé, te pican también, pero bueno, va, venga, va, tal. Sigo pensando en que el 10%. Es aproximadamente un número que si lo aplicas a esta gente de aquí, a estos 236.000 que son súper ricos, ¿vale? Autónomos que generan una barbaridad. Recordemos que esto no es lo que genera la empresa, ¿eh? Esto es lo que gana el autónomo que se pone su sueldo y gana el dinero. Es decir, yo estaba en una empresa en la que el dueño era autónomo, estaba dado de alta como autónomo. Y el dinero que generaba la empresa se lo quedaba a él entero como beneficio, ¿vale? Cosa que no se debe hacer, tú debes poner un sueldo. Pues imaginad lo que generaba ese hombre al mes. O sea, es una locura, ¿vale? Y recordad que aquí no estamos hablando de IRPF. Aquí estamos hablando de cuota de autónoma de seguridad social. Es decir, esta gente no podrían pagar un exceso, un 10% de lo que ganan como cuota de seguridad social, aunque no lo vayan ¿sabes? Aunque no sea para ellos, sino que sea en plan estado del bienestar, tío, para que tú ayudes a los demás, ¿vale? En una sociedad del bienestar, yo pago las cuotas de seguridad social, pero lo mismo no hago uso nunca de urgencias ni del médico, ¿vale? Yo lo sigo pagando, ¿por qué? Porque otras personas tienen que hacer uso de ello. ¿Vale? Otras personas tienen que hacer uso. Hay que financiar. Yo financio carreteras y hospitales y yo no, ni tengo coche, ni tengo moto ahora mismo, ni tengo nada. Y sin embargo lo estáis usando vosotros. Yo también lo estoy pagando, ¿no? Pues ya está. A eso es lo que voy, ¿no? Hay que intentar ayudarnos uno al otro. Pues coño, no fomente la economía sumergida con estas cuotas, loco. O sea, en serio, las tres primeras cuotas, ya de entrada, no sé si las tres o las cuatro primeras, pero bueno, voy a poner las tres primeras por hacerlo más sencillo, me sobran un huevo. O sea, es más, yo te diría, hasta que no generes tus primeros 1.500 pavos, la cuota de seguridad social va a ser un 5% de lo que generes. Y a partir de que generes tal, pues va a ser un 15%. Para compensar, ¿no? Para compensar. Entonces, tío, tendrías aquí mucha gente fomentando. Eso sí, más inspecciones para ver que de verdad estás generando lo que tú dices que genera, más control de cuentas bancarias, más tal. Yo no tengo ningún problema. Pero, tío, primero hay que ser bueno con la gente, macho. Hay que ayudarle, tío. En fin, os lo he traído para que veáis cómo ha cambiado la cosa de una tabla, ¿vale? De esta tabla que vimos la otra vez. Esta tabla al final terminaba en 2031, ¿vale? Terminaba con una cuota mínima de 184, que es más pequeña que la de ahora, son 100 pavos menos que la de ahora, ¿vale? Pero ya en el 2031, ¿vale? Que ya ni nos acordamos. Y la cuota más cara de 1.200 y pico, que puede que estuviera mejor, más acertado, lo que sea. Pero aún así, a una persona que está cobrando menos de 600 euros no le puedes clavar 184 en 2031. Porque es prácticamente un 33% otra vez. Puede que no son 33, era un 30 o un 28, pero es una barbaridad, porque a este de aquí no le estás cobrando eso, ¿vale? En todo caso, le estás cobrando un 25, casi te diría, ¿no? Bueno, aquí sí que se acerca un 30, ¿no? Al menos, al de 4.000, porque ahí está la gente por encima de 4.000. Pero recordad siempre que en el primer tramo, ¿vale? Siempre que en el primer tramo es donde está el mayor número de autónomos, 1.300.000, ¿vale? Ay... El Estado solo quiere robarte lo máximo lo antes posible, dice Lenhardt. Total, en unos años el que gobierna no le va a votar la siguiente vez. Lo que quiere es robarte mucho y rápido para pagarse sus cosas. Es una visión bastante catastrofista, ¿eh? ¿Cómo que no usa la carretera? Cachondo. Y cada vez que pides al Amazon, ¿quién te entrega el paquete por carretera? O cada vez que vas al súper y está lleno, ¿por dónde llegan las mercancías? También es verdad. Las mercancías, bueno, te estaba diciendo que yo no las uso de manera directa, Serván. Evidentemente, los servicios y las cosas que yo sí que uso de forma indirecta, uso las carreteras. Pasa que yo estaba hablando de manera directa, ¿me entienden? Por las aceras. Las aceras sí que las uso. Las aceras sí que las uso. Las aceras son mías que las estoy pagando yo. Y las piso con ganas, las aceras. En fin.
mi point es ese, ¿vale? Que da igual que no uséis algo o que creáis que no lo usáis o creáis que no le vais a dar uso nunca en vuestra puta vida. En el estado del bienestar se trata de arrimar el hombro, ¿vale? Porque cuando tú no tengas, o si algún día no tienes, o algún día tienes algún problema, el resto de la sociedad estará ahí para ayudarte, ¿vale? Y te arrimarán el hombro, ¿vale? Ya sea con educación, ya sea con salud, ya sea con servicio, ya sea con lo que sea, ¿vale? Ese es el resumen. Y esto no está arrimando el hombro a la gente de aquí arriba, ¿vale? El tejido empresarial más pobre, el tejido empresarial más pequeñito, a este el que deberías ayudarle. Y repito, esto es una puta vergüenza. Esto es una puta vergüenza. En fin. Pero la acera está más sucia. Anda, se va el dinero para la acera. Aquí en Valencia están limpísimas, tío. Eso cada ayuntamiento decide cómo las limpia. Sharas, tú verás qué ayuntamiento tienes tú y a quién votas que no ha limpiado las aceras. Ya te digo, aquí en Valencia está, la verdad es que es una ciudad bastante, bastante limpia. Al menos estos últimos años está bastante limpia. En fin, gente, me quedan dos noticias. Son dos noticias relacionadas con videojuegos y son dos noticias que quiero saber a ver qué opináis, ¿vale? Arrimar el hombro sería mejor arrimar cebolleta. Hombre, si tienes permiso, Luis Fegado, tú arrima lo que tú quieras. Vale, primera noticia. Esta me la habéis pasado varias personas. Dice, si juegas a Diablo Inmortal, necesitarás 10 años o 100.000 euros para adquirir el mejor equipo. Pues ya hay alguien. Ya aquí hemos jugado al Diablo Inmortal, ¿vale? Jugamos el otro día un primer capitulillo para probarlo. Estaba curioso, pero yo hice una crítica mientras lo iba jugando de lo que me estaba pareciendo, ¿vale? Este artículo me llama mucha atención porque hay alguien que se ha dedicado a calcular lo que te haría falta en tiempo o en dinero para sacarte lo mejor. Diablo Inmortal, recordad que Diablo Inmortal es un juego gratuito de la saga Diablo, pero no pertenece a la sucesión normal de Diablo, no es Diablo 1, 2, 3 o el 4 que están haciendo, sino que es un Diablo que está ahí como intermedio, que no la hace ni siquiera Activision Blizzard, sino que la hace una compañía china, y que es un juego para móviles que luego al final se han arrepentido y también lo han sacado en PC, pero que se nota mucho que es un juego para móviles, ¿vale? Tiene mucho clic de ratón y, vale, es como muy, es muy feo de jugar, ¿no? Puede ser entretenido, pero es un juego que pues, está lleno de micropagos por todas partes todo el rato. Es un coñazo, ¿vale? Pay for win, ¿no? Pay to win. Dice, Blizzard siempre fue conocida por ofrecer juegos premium con miles de horas de entretenimiento a través de un único pago. Con Diablo Inmortal cruza una línea peligrosa. Cuando dice juegos premium, yo entiendo que se refiere a juegos AAA, no juegos premium, ¿vale? Que tiene una connotación diferente. Dice, Diablo Inmortal ya está aquí para ser una de las llegadas del año, aunque difiere bastante de lo que ha sido siempre esta saga, ya que el pay to win está más que presente para casi eliminar las ganas de jugar a este nuevo RPG para móviles. Ciérrame esto, cojones. Y es que puedes pasarte 10 años jugando o gastarte 100.000 euros para poder conseguir el mejor equipo, ¿eh? Pago juega casi infinitamente a Diablo Inmortal. Dice, no es algo extraño que muchas compañías se tiren directamente a los freemium, ya que los juegos para móviles están siendo un fuerte beneficio, una fuente de beneficio muy alta para muchos estudios de juegos. Lo que ha chocado aquí a muchos jugadores que una compañía como Blizzard se haya jugado con Diablo Inmortal cuando los anteriores juegos siempre habían pasado por lo premium más un gran número de expansiones. El mismo Diablo 3 ofrece actualizaciones de contenido cada 2x3 y personajes nuevos. Pero estos sí por un pago como pasó con el Nigromante. Dios mío, qué mal escrito está esto. Vamos a ver. Para empezar, se nota que este periódico no está especializado en videojuegos, sino que esto es el Android libre dentro del español. No sé qué tiene que ver esto, pero se ve que nos han informado mucho, ¿vale? El Diablo 3 dice, ofrece actualizaciones de contenido cada 2x3 y personajes nuevos. Estos sí por un pago como pasó con el Nigromante. No es verdad. Diablo 3 tiene dos expansiones de pago. Y hay mucha distancia entre una y otra. La primera actualización fue el acto 5 con el cruzado, ¿vale? Un personaje y un acto nuevo. Y la última actualización que salió fue el Nigromante y solamente Nigromante. El Nigromante era tremendamente caro, porque creo que eran como 15 o 20 pavos, por un solo personaje que no añadía contenido nuevo, solamente un personaje nuevo. Pero lo que sí salía en Diablo 3 eran actualizaciones gratuitas todo el rato, en la cual te metían nuevos conjuntos y alguna actualización nueva de contenido. En plan, nuevos enemigos, nuevos escenarios, no sé cuánto, pero ya está. No te metían actos enteros, pero sí que fomentaban que tú quisieras seguir jugando al Diablo 3 para seguir jugando fallas de esta, ¿vale? Pero ya está. Te cobraron dos veces más aparte del juego. Una, por el quinto acto con el cruzado y dos, por el nigromante. Y las dos son opcionales, ¿vale? Punto. O sea, tampoco se han informado mucho, pero bueno. Pero esta vez Blizzard ha cruzado una línea peligrosa para la comunidad de jugadores que sigue la saga Diablo desde siempre. Y es que incluso los otros juegos de Blizzard, salvo Hearthstone, siempre han estado ligados a lo premium. Y repite la palabra premium una y otra vez porque se entiende que esto es algo para móviles y la palabra premium en móviles se usa más que para PC. En PC no se usa, ¿vale? Aunque World of Warcraft sí que sacaba expansiones, pero que a cambio ofrecía gran contenido de cientos de horas de entretenimiento.
Tú eliges, pagas o te pasas 10 años jugando para conseguir lo mejor. Dice, vía Reddit nos hemos pasado por Reddit PC Gaming para saber que el minado de datos de Diablo Inmortal muestra que efectivamente el mejor equipo está detrás del uso de micropagos. Tampoco vamos a extendernos en todos los datos extraídos, pero lo que nos interesa es que para conseguir el mejor equipo deberíamos de gastar unos 100.000 euros para que en algunos casos la cifra casi se triplique. Ahora bien, si no queremos pasar por caja, tendríamos que usar 10 años de nuestra vida para tener ese equipo, que como no, podemos pasar y disfrutar de un juego muy bien labrado a todos los niveles, aunque la cuesta para el jugador que no gasta el euro se hace muy para arriba. Tío, ¿pero quién traduce esto? ¿Esto está traducido directamente del inglés o qué? Detalles que no gustan. A ver, aquí dice que el juego dice que como no, podemos pasar y disfrutar de un juego muy bien labrado a todos los niveles. No es verdad. Yo lo estuve jugando más o menos durante una... Creo que echamos 2 horitas, ¿verdad? Está resubido a YouTube, ¿eh? Y durante esas 2 horitas fuimos viendo poco a poco qué nos iba ofreciendo el juego. Y yo cada vez me iba encendiendo más. O sea, yo lo iba viendo y algunas cosas decía, esto está chulo, esto está bien, esto está... Pero y esto, y esto, y esto... Por ejemplo, una de las cosas más llamativas es que cuando tienes el ratón en pantalla, como está hecho para móviles, y en móvil no tienes ratón en pantalla, sino que lo manejas con el dedo tuyo, y para PC han tenido que ponerlo el ratón en pantalla, el ratón se te pierde. Esto es muy un clásico de los RPGs que están mal hechos, que el ratón se te pierda en pantalla. Entonces, perder el ratón en pantalla también le pasa al juego que estamos jugando ahora mismo, el V Rising. Perder el ratón en pantalla es una cosa muy grave de una RPG que se maneja con tecla y ratón. El Diablo 3, por ejemplo, no te pasa. Tú juegas al Diablo 3 y el ratón lo ves siempre. ¿Por qué? Porque pasa por muchísimas pruebas con usuarios, ¿vale? Los encargados del UX y el UI y tal, hacen pruebas para ver cómo hacen que el ratón sea tremendamente visible, para que tiros de piedra, porque es muy importante, porque allá donde pongas el ratón es donde vas a usar la magia para donde el personaje mira. Entonces, es muy importante para cuando hay muchos enemigos, saber dónde está el ratón, que no se pierda. Y si en algún momento dado lo pierdes, volverlo a encontrar súper rápido, ¿vale? Se juega mejor en móvil que en PC. No tengo dudas. No tengo dudas, Quintazo. Estoy seguro. Yo ya me he pedido 3, dice Chiso. Ahora bien, si no queremos pasar por caja, bla, bla. Dice, detalles que no gustan. Y también hay otros detalles que no están gustando nada a la comunidad de seguidores de Diablo. Hay que recordar que estamos ante una de las más fieles desde siempre. Se supone fieles, ¿qué? ¿Fans? No sé, tío, esto está escrito fatal, ¿eh? Por ejemplo... Hostia, espérate, voy a beber agua. Se me va la voz. Por ejemplo, si compras un espacio extra para el inventario con dinero, al iniciar otra temporada tendrás que volver a adquirirlo. ¿Cómo? O sea, si yo compro un espacio extra en el inventario, solo es para esta temporada. Cuando reinicien temporada, el dinero que me he gastado se pierde. Dios mío, chaval. Otro de estos detalles está relacionado con los rifts, o sea, las fallas, ¿vale? Las fallas, en Diablo 3, tú en la ciudad principal tuya, donde descansabas y vendías y tal, había una especie de tótem que lo pulsabas y se te abría un portal que entrabas. Y era como una especie de mapa procedural en el que ibas a toda hostia matando a todos los enemigos que te encontraras y servía para matar muchísimo enemigo y recoger muchísimo betting. Algo así como el Diablo 2, el nivel de las vacas, ¿vale? De hecho, está inspirado en eso, precisamente, ¿vale? El nivel de las vacas era lo mismo, ¿no? Abrías un portal, entrabas en un sitio que no tenía salida, era simplemente un laberinto, y en ese laberinto ibas buscando al boss final, ¿no? Pues en las fallas es exactamente lo mismo. Entras allí buscando al boss final de la falla y te salen millones de enemigos que te dan muchísima experiencia, muchísimos objetos y tal, ¿no? Entonces, para abrir una falla necesito una piedra especial. Esas piedras especiales pues las vas encontrando por el escenario. Mira, ya tengo otra piedra de falla. ¡Pum! La meto. En este juego que han hecho, la piedra de falla se paga. ¡Se paga! ¿Vale? Y ya está. Otro de esos detalles está relacionado con los rifts. Zonas especiales repletas de enemigos que se pueden ser llevadas al máximo para recoger mejores recompensas. Si queremos maximizar ese rift, si se paga sobre los 20 euros, tendremos 4 minutos para intentar tener una oportunidad para gemas legendarias. O sea, pagas 20 euros y tienes 4 minutos para intentar sacar una gema legendaria en esa falla. 20 euros por 4 minutos, ¿eh? Ahora, si nos pasamos una hora en ese rift, ya se puede hacer cálculos para el gasto que conllevaría. Ah, vale, o sea que pagas 20 minutos por cada o sea, 20 euros por cada 4 minutos. Ostras, qué dineral, ¿no? Sea como fuere, veremos dónde acaba todo. Ya que Blizzard no es la primera vez que le ha dado la vuelta a la tuerca a sus juegos. El mismo Diablo 3 eliminó la tienda de venta de equipo que estuvo durante un tiempo para llevar a cambio un cambio bien radical. Lo que sí se ha chocado es que Blizzard sea la que ha pasado por este modelo de pago para llevarlo al máximo. Y repetimos, no se puede jugar sin pagar. Se puede jugar sin pagar, pero volvemos a decirlo de nuevo, la cuesta se hace muy para arriba. Tío, no sé quién ha escrito esto, pero de verdad que se pase otra vez por primero de caligrafía, porque madre mía tú. Tremendo artículo este, ¿eh? Tremendo artículo. En fin, lo que está diciendo el chat, Blizzard cuesta abajo sin frenos.
Esto es el problema, ¿vale? Yo creo que esto también es lo que ha permitido que Phil Spencer diga, vamos a comprar Activision Blizzard. O sea, yo estoy deseando que se cierre esa compra para que empiecen a verse ya los cambios, ¿vale? Estoy deseando ver qué va a hacer Activision Blizzard cuando esté bajo el manto de Phil Spencer. De verdad. Tengo muchísimas ganas. Y vamos con la última noticia, que dice lo siguiente. Sonic Frontier muestra su combate con nuevo gameplay de 6 minutos. Vale, os traigo un vídeo del nuevo Sonic Frontiers. ¿Os acordáis que os dije? Voy a poner pantalla completa, ¿vale? ¿Os acordáis que os dije? Ha salido un nuevo Sonic Frontier y la gente está haciéndose pajotes con esto. ¡Oh, qué increíble! ¡Dios mío, cómo se ve! ¡Wow! O sea, estaba la gente y yo estaba flipando porque yo digo, tío, a mí no me gusta nada lo que estoy viendo. Digo, si es que parece súper ortopédico, no le pega nada al aspecto gráfico, no sé, es como todo muy raro. Es como si fuera típico vídeo hecho por un fanmade con el motor Unreal, que coge el motor Unreal y dice, he hecho un Sonic con Unreal 5, este es el resultado. Y tú dirías, joder, de puta madre, ¿no? Pero es que esto lo ha hecho Sega. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, pues resulta que ahora se cambia las tornas. Ahora Sonic enseña, el Sonic Frontier, ¿vale? Enseña un vídeo en el que se centran ¿en qué? En los combates, que yo ya avisé que me parecían horribles, pero bueno. ¿Y sabéis cuál ha sido la reacción de la gente? ¿Pero esto qué mierda es? ¿Esto va de mal en peor? ¿Pero qué puta mierda? Y digo, pero tío, si es que está, lo mismo que está diciendo, que era flipante antes, ahora está diciendo que es una mierda. ¡Ha aclarado una puta vez! Os voy a enseñar el vídeo. Y quiero que lo veamos juntos un poquillo, ¿vale? No hace falta verlo entero, pero le iré dando para adelante, pero quiero que veáis lo que hay aquí, ¿vale? Voy a bajar un poquito el sonido. ¿Vale? Es un vídeo de presentación, de gameplay. Es puro gameplay, ¿vale? 6 minutos. Mirad el escenario para empezar, lo vacío que está, tío. Y la visión borrosa que tiene como neblina. Yo supongo que también para evitar que se vea más, pero bueno. Para empezar, el aspecto gráfico súper realista a mí no me cuadra nada, pero bueno, vale, ok. Me hubiera gustado más un experto cartoon o cel shading, por ejemplo, como tal. Mirad este escenario, tío. Que lo que se ven son montañas, ya te digo, como si hubiera hecho un fanmade de Unreal en una isla, ¿vale? Que parece, tío, un juego de Switch. Mirad las praderas así brillando como si fueran plasticosas. No sé, tío. Sin personalidad ninguna. O sea, ¿esto qué mapa de Sonic es? ¿Esto es Green Hill Zone o qué es esto? No tiene personalidad, tío. Podría ser Skyrim, podría ser el Zelda de la Switch, podría ser, yo qué sé, cualquier juego random de shooters podría tener este mapa, ¿no? Ahora vamos a ver los combates, ¿vale? Vamos a ver los combates. Que sí, Gene, venga, dale. Vale, mirad este combate, ¿vale? Mirad este combate. Se supone que esta bola se pone así a brillar roja cuando se está protegiendo, ¿vale? Y no le puedes pegar mientras que está roja. Y cuando termina de estar roja, entonces le puedes pegar. Entonces él va dando vueltas y cuando termina de emitir poder así en forma de escudo, entonces es cuando le puedes quitar, ¿no? Y con cada golpe le vas quitando una pelota. Vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Escuchad los sonidos, mirad los movimientos como son de fluidos o de ortopédicos, vosotros juzgad, ¿vale? Voy a darle. Mirad, ¿habéis visto ese Sonic en el aire haciendo así con las piernas? ¡Puf! Ahora lo voy a volver a repetir. Y escuchad los sonidos, ¿eh? Mirad las... ¿Habéis visto cómo han saltado los anillos? ¿Habéis visto cómo han saltado los anillos? ¡Qué cosa más rara! Mira. Mira a Sonic en el aire, flotando en el aire, como levitando. ¡Pa, pa, 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 pa! Totalmente juego de los 90, tío. Estamos en 2022, ¿eh? Mira esto. O sea, ¿qué es eso? De repente Sonic tiene el poder de levitar y de volar como si fuera Superman, pa, 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 por el aire así, sin tocar nada, ¿eh? Recordemos que el poder de Sonic, ¿cuál es? La supervelocidad, ¿verdad? O sea, ¿os imagináis a Flash en el aire haciendo así? Y, no sé, es como todo muy raro, tío. Como si fuera un juego de, no sé. Ya te digo, un fanmade hecho en motor Unreal. Mira, pegando. Mira otra vez esto. Con una animación de Goku o algo así, tío. Mira. Hostia. ¿Ha visto eso? Volando. Como si pudiera volar. O sea, como si pudiera volar, Sonic. ¿Qué es esto, tío? ¿Quién ha hecho esto? Mira. Mira. Hostia. Espérate. ¿Ha visto esa animación? Yo creo que no la habéis visto bien. Mira. Ha pegado una patada con el pie para arriba así, como si fuera Guile o Guile de Street Fighter 2. ¡Oh! ¿Vale? Es que, mirad esto. No entiendo nada, tío. Y coge unas monedas que no son ni anillos, no sé lo que es eso. Otra vez, el mismo enemigo, ¿eh? Vamos a repetir otra vez el combate. O sea, mira los anillos como salen de absurdo, ¿eh? O sea, es súper raro los anillos.
Pero este combate es súper aburrido. O sea, cuando lo has hecho 10 veces, ya estás cansadísimo, ¿no? Mira los anillos, ¿eh? Y otra vez, repetimos, ¿eh? Sony en el aire, flotando, pegando. Que ese movimiento ya viene de los juegos de Sonic antiguo. Creo que desde el Sonic 2 o Sonic 3 ya Sonic podía saltar encima de un enemigo, saltaba, ¡pa! Y podía pegar un ataque especial. ¡Un ataque especial! ¡Pa! ¿Vale? Eso lo hacía también en los Sonic 3D, creo. No me acuerdo de Sonic Mega CD o los Sonic 3D al menos, Sonic Adventure, o no me acuerdo, de Sega Saturn o de Dreamcast. En el Sonic 3D, ¿vale? En el que para poder apaciguar un poco lo confuso que era la cámara en 3D, tú le dabas a saltar y le dabas otra vez a saltar y Sonic automáticamente, magnéticamente, saltaba, o sea, se propulsaba hacia un enemigo haciendo una pelota, ¿vale? ¡Pa! Para solucionar un poco el problema de lo confuso que era la cámara, pues tú simplemente le dabas a saltar dos veces, Sonic saltaba, ¡pa! Y saltaba sobre un enemigo automáticamente autoapuntado, ¿vale? Pero esto ya me parece, vamos, llevar eso a un extremo ya que no es ni creíble, ni es bonito, ni es agradable siquiera, ¿no? Porque si dijera, tío, es que es súper agradable. ¡Mira esto! ¡Mira! ¿Habéis visto eso? ¿Qué ha pasado ahí? Espérate, le voy a dar para atrás, ¿eh? ¡Mira! Está pegando patadas en el aire, lanzando como ondas sónicas patadas. Sonic, tío. O sea, es que eso que es, tío. ¡Mira! Y los sonidos, tío, qué importante que los sonidos sean agradables. ¡Mira la gaviota! ¿Habéis visto la gaviota? La gaviota que ya la vimos en el de esta anterior. Mira la gaviota, ¿eh? Cómo vuela al lado tuyo sin mover las alas. Mira. Cuando corre, se ve que hay una animación de una gaviota. ¿Ves la gaviota? La gaviota viene y se va. ¿Has visto esa gaviota? Mira este enemigo. Este enemigo se blinda y no le puedes pegar, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? Hacer la cosa hasta el círculo, que ya la vimos en el video anterior, y creas como aire y le pegas al núcleo, ¿no? Que el núcleo tiene menos personalidad que mi culo, macho. O sea, ¿ese núcleo qué es, tío? O sea, aquí los enemigos tienen menos gracia que la hostia, tío. O sea, me acuerdo de los Sonic, que los enemigos eran robots, hechos por el Dr. Eggman, Dr. Robotnik. Mirad esto, otra vez, tío. Otra vez lo mismo, una y otra vez. Además, mirad el escenario vacío. Te estás enfrentando a este enemigo sin nada más alrededor, sin... no sé. Sin gracia. Mira los anillos, otra vez. Sí, cógelo, hijo, cógelo. Anda. Sin gracia ninguna, ¿eh? O sea, es que el combate es aburridísimo. O sea, la acción... la acción me parece... esas monedas que las coges, es como una especie de chips o bits o algo así. Otra vez el mismo enemigo. Otra vez la gaviota por ahí de fondo. Ah, mira, ha movido las alas la gaviota ahora. No sé. O sea, la música de fondo que le han puesto, como un pianito. No hay una música de combate, no hay... no sé, tío, es como... ya digo, como un fanmade, ¿sabes? Hecho por alguien que controla de Unreal y ha dicho, mira, me he hecho un Sonic. Y he hecho una versión mía de Sonic, ¿vale? Mira este enemigo. Bueno, y ahora al final nos va a enseñar un enemigo gigante, ¿vale? Esto es horrible, tío. Mira, otra vez las patadas estas. O sea, repite todo el rato. Ha matado 4 enemigos, este es el cuarto, y todo el rato haciendo lo puto mismo. O sea, ya me he aburrido con 4 enemigos, ¿eh? Ya me he aburrido. O sea, es increíble. Imagina un juego entero así, es que me parece tremendo. Porque más que nada, enseñas un tráiler de un gameplay y que menos que enseñes variedad. ¿No? Enseñas 4 enemigos, los 4 así, de esta manera, tío. Me parece tremendo. Vamos a poner enemigo grande, ¿vale? Ah, no, va a enseñar más. Aquí un grupo de enemigos que los va a matar igual, haciendo esto, los tira para arriba y ahí arriba le pega, ¿no? Y ya está, y vuela, Sonic vuela, ya está. Vale, aquí está el enemigo gigante, ¿no? No, aquí todavía no. Aquí. Este enemigo gigante, ¿vale? Que es Shadow of the Colossus, ¿vale? Shadow of the Colossus. ¿Cómo te subes? Pues se crean cuando el enemigo... mira, fijaos qué forma tiene el juego de simplificarte la acción. El enemigo suelta el brazo en el suelo y se crean esta especie de portales. ¿Para qué son estos portales? Para que tú no tengas que hacer tú el esfuerzo de subirte, sino tocando uno de estos portales te propulsas hacia arriba. Mirad. ¡Pum! Ya estás arriba y cuando estás flotando... ¡pum! Le pegas al cuerno. Ya está. ¿Ya está? Otra vez. ¡Pum! Le pegas al cuerno. Ya está. Y le rompes un brazo. Y así con los otros dos. Él gira, te va a enseñar el siguiente brazo, vuelve a sacar los portales, tú no te puedes subir a no ser que cojas un portal. Ah, bueno, espérate, mira esto que ha hecho. Ha creado el viento alrededor de una pata y entonces le levanta la pata y le va a pegar la planta del pie, ¿eh? Mira. ¡Pum! La planta del pie, buenísimo. ¡Uf! Qué daño me ha hecho la planta del pie. O sea, no me parece ni que tenga ni dificultad, tío. Otra vez, la otra planta del pie, la que le duele el pie, salta, ¡pum! Le pega la planta del pie. No entiendo nada, tío. Y otra vez los portales. Entiendo que tienes que ir a los portales rojos y coger los azules. Vuelas al casco y le pegas aquí otra vez. Poma.
pegas aquí, pum pum, le pegas el cuerno. Bueno, sí, le rompe el otro cuerno y ya está. Y al final termina matándolo, pegando al último cuerno, ¿no? Ya está. Pues ya está, a tu casa. ¡Wow! Lo has destruido el mega boss. Ate, sí, un poco. O sea, ¿no os parece tremendísimo? ¿No os parece tremendísimo? La gente, evidentemente, en los comentarios se ha puesto todo loca, ¿vale? Diciendo, hostia, esto qué puta mierda es, ¿eh? O sea, me enseñan 6 minutos de gameplay y en los 6 minutos ya me aburro. Imagínate un juego entero el que voy a tener que pagar, ¿cuánto? ¿Cuánto pensáis que va a costar este juego? Porque barato, desde luego, no, ¿eh? Dice, ¿quién se apuesta que será el juego más vendido en Japón la primera semana? Lenhardt, yo me lo juego contra ti. ¿Cuánto dinero quieres que nos juguemos tú y yo? En la primera semana, si no se posiciona como juego más vendido de Japón, ¿cuánto me pagas? ¿Lenhardt? Si no, te lo pago yo a ti. Será Sega como Yu Suzuki no ha sabido avanzar con la industria. Horrible, horrible. Entre 50 y 70 pavos. ¿Eso creéis que costará el juego? ¿Eso creéis que costará el juego? No sé, tíos. Me duele. O sea, yo soy... Vale, yo soy súper fan de Sonic. Yo lo he enseñado muchas veces. Tengo aquí un montón de juegos de Sonic, de todas las consolas. Tengo varias consolas de Sega. O sea, soy muy fan de Sonic, ¿vale? Pero Sonic funcionaba muy bien en 2D, aunque no te permitía ver mucho más allá. Y creo que en 3D ha tenido juegos buenos, porque Sonic ha tenido juegos buenos en 3D que eran muy, muy divertidos. Pero me entristece tanto que no entiendan cómo hacer un buen juego de Sonic. Me entristece tanto. O sea, yo lo primero que haría, es crear una experiencia que sea divertida, el correr. Y dirías tú, ¿cómo? Sí, crearía una caja gris, lo que ya hemos aprendido en el proyecto Unreal, ¿no? Una caja gris, un entorno de pruebas, en el cual yo creé un personaje, creo a Sonic, ¿vale? Un personaje, no tiene por qué ser Sonic realmente, puede ser un cubo que se mueve, en el que yo desplazarme con ese cubo, ¿vale? Sea divertido. Es decir, por ejemplo, juegos como se ve en la imagen, ¿no? Juegos en los que se haga parkour a toda hostia, pero con una distancia suficiente para que te dé tiempo a venir a verlo, ¿no? Un juego, por ejemplo, de mundo abierto donde yo pueda ir y venir, o sea, yo qué sé. ¿Os acordáis ese juego...? Que era un juego de... Es que hay muchos juegos que son de running, son de correr. Había un juego que era el Jet Set Radio. Jet Set Radio, para Dreamcast, era un juego en el que tú ibas haciendo grafitis y iba con gente que hacía patinaje, ¿vale? Con eso, ese personaje iba de correr, ¿vale? Ese juego hacía divertido el ir corriendo. Estaba muy guay porque iba haciendo parkour por la ciudad. ¿Taxi Driver se llama? No, Taxi Driver es la película. ¿Cómo se llama el taxi...? Ay, Dios, juego de Dreamcast, que era de taxis, tío, que tenías que coger gente y ir a toda hostia corriendo. También era muy divertido, ¿no? Hay juegos que ya han intentado el Mirror, ¿cómo se llama? El de la chica esta que hacía parkour por los tejados. También es un juego de correr. Crazy Taxi, gracias, chicos. Ese juego era buenísimo. Además con la música de Offspring, era buenísimo. El Mirror, ¿no? El de la chica que iba corriendo por los tejados y va haciendo parkour, ¿no? También un juego que experimenta con cómo sería correr y que sea divertido, ¿no? Hay muchos juegos que ya han probado esto. ¡Coño! ¿No te puedes gastar dinero en gente que saque una experiencia divertida de Sonic corriendo? Es más, hace falta combate. Y es más, hace falta que el combate sea un combate clásico de hace 20 años. ¿No puedes crear una esencia de combate que sea diferente? O sea, ¿en serio? No tiene sentido. Aprende de Mario, que se ha sabido reciclar con cada juego. Eso es muy difícil. Con lo que han hecho con Mario, Miyamoto lo que hace con los juegos, que ya Miyamoto, pues bueno, se queda como una especie de consejero, pero bueno, por ahí está, ¿no? Lo que han hecho con los Marios, es decir, vamos a crear en cada juego de Mario una experiencia diferente. Todavía me acuerdo el Super Mario Sunshine, en el que te daban una no sé si habéis jugado, GameCube, ¿vale? La tengo aquí. Te daban una mochila con una pistola de agua. Y con esa mochila, con pistola de agua, creabas muchísimas experiencias diferentes. Servía para propulsarte, servía para disparar a los enemigos, servía para hacer un torbellino no sé qué alrededor, servía para limpiar los grafitis de la pared, servía para propulsarte en el agua, servía para nadar más rápido. La mochila propulsora de agua, ¿vale? El Edge Mirror, gracias, me ponce, tío. Edge Mirror. Y en el Super Mario Odyssey, por ejemplo, ahora de la Switch, tienes una gorra que tiene vida. Entonces la gorra lanza al enemigo y puedes meterte dentro del enemigo y suplanta al enemigo. Y cada enemigo pues, tiene su habilidad, tiene su forma de moverse, tiene sus cosas diferentes. Entonces, joder, haz con Sonic lo mismo. Crea el personaje de Sonic que tenga una base, porque Mario siempre tiene la misma base en todos sus juegos, salta, hace siempre los mismos saltos, los mismos sonidos, se mueve igual. Y luego créale una mecánica diferente para este juego. Por ejemplo, hemos creado a Sonic que tiene una mochila y la mochila tiene un pequeño turbo, un propulsor o un parapente.
o una mochila que tiene upgrades, o le hemos puesto, yo qué sé, tío, unos cohetes en los pies. Entonces salta por un precipicio, activa los cohetes, ¡bam! Y se lanza ¡puf! En picado y cae en otro sitio. Y va corriendo y con los zapatos propulsores puede ir saltando de un precipicio a otro. Y con los propulsores puede ir corriendo por la pared. Y con los propulsores puede saltar en el aire súper alto y le das en picado. Y tiene una gasolina que la tiene que ir cogiendo por el mapa. Y tío, ya he creado una mecánica interesante. Me la estoy inventando sobre la marcha, pero ya he creado una mecánica interesante que sumado a los movimientos que ya de por sí tiene Sonic, le suma todo lo de los zapatos estos. Y creas que el jugador no quiera dejar de correr por la ciudad. Coño, en Spider-Man, en los juegos de Spider-Man, tú no querías dejar de balancearte porque era súper divertido. ¡Solamente el hecho de balancearte! Pues créame una mecánica divertida, porque Sonic va de eso, va de moverse por un escenario. Pues créame una mecánica divertida para moverme por un escenario. Y en el siguiente juego de Sonic, en vez de unos propulsores en los pies, le creas, yo qué sé, tío, un compañero que te sigue, que cuando va a saltar por un precipicio, Tails, por ejemplo, te sigue Tails, cada vez que salta por un precipicio, él te engancha por detrás y te hace volar, ¿vale? Y te suelta en el siguiente. Y te propulsa y de no sé qué, ¿sabes? Yo qué sé, tío. O me crea unas muñequeras mágicas que me empujan. Yo qué sé, tío. Y le damos vuelta, en cada juego le damos una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. ¿Vale? Mario ya te ha enseñado que se puede hacer y no pasa nada, la gente lo acepta. Dice, vale, no es un Mario clásico, sino que tiene su propio rollo. El Mario dice una gorra, el Mario Sunshine una mochila y hay más que... Pero es que no me acuerdo de todo, ¿vale? ¿Cómo era el Mario este? Había un Mario que salió entre medias, que era para la Wii U, creo que era, o para la Wii, que era de planetas. Era un Mario en el que todo eran planetas pequeñitos con su microgravedad y era súper chulo ese juego. No me acuerdo cómo se llama ese juego. Pero sabéis de qué estoy hablando, ¿no? En fin, que cada Mario le dan una mecánica diferente, ¿no? Y a mí eso me encanta, tío. Aquí interesante sería saber cuánto beneficio le da a Sega los videojuegos, porque no tiene sentido las pocas ganas y presupuesto que le pone. No, Sega desde que dejó de vender consolas, el Mario Galaxy. ¡Ah! Super Mario Galaxy. Gracias, Canio. Ese juego muy chulo y muy bonito también. Y encima con una estética muy colorida, muy cel-shady, más infantil, entre comillas, pero es súper bonita. O sea, de verdad que no tiene nada de malo la visión infantil. No que aquí me metes un Sonic súper impersonal, en 3D, intentando ser realista, en fin, tío. Todo muy mal. Selvan dice, un mundo abierto de Sonic necesita rampas a incentivar la exploración. El Sonic de escenario es muy importante y los de Sonic Team no terminan de darse cuenta. Pero no sé por qué, porque son especialistas en Sonic. O sea, no sé si tienen al becario aquí haciendo esto con Unreal, no tengo ni idea. Gente, lo vamos a dejar por aquí. Al final lo hemos conseguido prácticamente en una hora. No quiero que nadie me lleve la contraria. Nos vemos luego a las 4 de la tarde. Hoy tenemos un montón de juegos nuevos. Bueno, un montón de juegos nuevos. Tengo un juego nuevo que es el Silt. Es el juego que era en 2D de un buzo que iba por debajo del mar, que estaba chulísimo. Que es un juego así como de miedo. Y tengo otro que es de zombie, pero no sé si eso lo voy a poder jugar hoy. Vamos a ver qué hacemos hoy, porque hoy tengo muchos juegos. Me lo pienso y luego a las 4 nos vemos. Gente, un besote, a disfrutar de la mañana. ¡Chao!